Hola, 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 ahí me escuchan. Nos escuchan a todos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? Hola, hola, Díganos si hola. se ve bien, si Ahí. se ve bien. Primera vez que están por acá, espero que la pasen bien. Ajá. Bien, se escucha bien, se ve bien, perfecto. Vamos a empezar como siempre, vamos a hacer los anuncios del día de hoy. Que no. Pero hay uno que sí me acuerdo, y así que voy a tratar de improvisarlos un poco. Genial, son lo mismo que yo. Eso sí los tengo anotados. Acá está. Vamos a actualizar toda la programación del canal. Hay un montón de cosas nuevas para ver. Y va a estar pública este viernes. Así que la vamos a compartir por todos lados. Estén atentos. Si no, la van a encontrar también. Va a estar. Seguramente a nuestro Discord, en Instagram, Twitter, por todos lados. El miércoles que viene, a las 9 y media de la noche, por este canal de Twitch, tenemos el podcast en la barra de la taberna, que va a ser especial porque vamos a presentar al nuevo integrante de la taberna de rol. Y qué es lo que va a hacer en el canal, qué es lo que espera él, cómo se empezó a hacer el proyecto. Todo el grupo de acá ya lo conoce, obviamente, yo también. Y. Si tienen ganas de conocer qué va a hacer esta persona y qué es lo que va a presentarles a ustedes, súmense. Vamos a estar charlando un rato con él y yo de varias cosas, va a estar buenísimo. Creo que son todos los anuncios. Ah, terminó el torneo de PvP, el domingo estuvo buenísimo, la última pelea fue increíble. Y este fin de semana nos vamos a tomar un descanso de grabar videos o de explicar videos. Y en su lugar vamos a publicar todos los cuatro combates que hubo del torneo, que estuvieron geniales. Espero que la pasen bien, van a estar en el canal de YouTube. Eso es todo. Por pocos anuncios. Ahora sí, lo que sigue es agradecerle a las personas que hicieron posible este stream, que son un montón. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas. Max hizo la música que tenemos en la pre-intro. Perdón, en el Ya Volvemos, en la intro, más música que hay por ahí. Bachi hizo las animaciones de la pre-intro, Ya Volvemos, el outro y demás. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes. Akira Wolf y Crossmic hicieron algunos emotes que pueden encontrar ahí gastando los puntos del canal. O si se suscriben. Y no me estoy viendo a nadie. Bien, no me veo a nadie. Sí, gracias, genial. Fueron un montón. ¿Cómo sigue esto? Vamos a pasar la intro de la aventura y después vamos con las escenas del capítulo anterior. Así que los pasamos con la intro. Bien, esperamos que les guste la intro, está buenísima. Y ahora pasamos a la gran parte de escena del capítulo anterior. Y de esta parte se encargan nuestros jugadores. Chicos, cuando quieran, voy a poner musiquita. Me encanta como siempre pasa la pelota y se lava las manos. Ay. A mí no me encanta como siempre me olvido en qué quedamos. Empezó re intenso. Yo les tiro de dónde empezó, pero ahora tienen que seguir ustedes porque hay muchas cosas ahí personales. Kai estaba afuera leyendo un libro y están hablando con Morel, la señora tortuga o el señor tortugo. Le tortugué. Le tortugué. Sí.
Tratando de hacer una recapitulación porque empezamos donde terminamos. Claro. Y terminamos literal. Donde empezamos. Mal. Por eso me estaba confundiendo. Sí, sí, tal cual. Ingeniería inversa, ok. Sí. Básicamente, el señor Tortugo, que se llama... Morel. Ah, eso está. Nos contó una historia diferente a la que nuestros compañeros Baggins y Cal tenían con respecto a Baba Yaga, ¿cómo se llama? El Gran Babas. con respecto al Gran Babas. Parece ser que el flaco era una especie de dios medio como coleccionista de razas, como que las nada se las apropiaba y las mandaba al fondo del mar. ¿Eso entendí yo? Sí, ¿no? Como que experimentaba. Y experimentaba de una. Parece ser que los Grunks se pudieron liberar de esa situación en donde tritones eran los guardias. Se liberaron de los tritones y el Gran Babas como que se lo adjudicó, pero en realidad fue, les dijo el señor Tortugo, todo mérito de ustedes, de su propia raza, porque antes eran animales de carga. Pero el Gran Babas se hizo el bolas triste, básicamente dijo, yo los ayudé. Claro, pero este era mi plan todo el tiempo. ¿Los tritones también eran acólitos de Gran Babas? No, creo que no tenían nada que ver con el Gran Babas. De repente estaban ahí. Ok. Bueno, eso es lo único que me quedó pendiente. Después de eso. Gracias. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? Me dieron inspiración. Eso creo que fue lo más relevante de esa situación. Nos dio una rana media rosa fucsia, que no entendimos bien qué era. Y cuando salimos nos encontramos a Kaiden rodeada de un montón de grunts robándole las cosas. Y muy envenenada. Sí, para lo que recuerdo de la escena épica de Cal, en donde le da una especie de... No es soplamoco. ¿Cómo se llama el que te pegan atrás? Pero queda tan lindo soplamoco. Ese correctivo atrás. Y dice, ¿qué hace? Fue un 20, de hecho. Y la estaban saqueando. Ahí fuimos a ayudar a Cal, recuperamos sus cosas. Le pedimos a Morel que nos ayude. Sí, la habían looteado, pero pudimos... Uy, me está dando medio raro internet. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Te escucho. Sí, pero te veo medio cortado, tal vez soy yo. Sí. Se me cortó mi internet. Ahí te veo bien de nuevo. Ahí está, se me había cortado. Sopapo. Sí, se me había cortado un poco internet. Morel, ¿cómo fue que nos ayudó? En realidad creo que fue... No. ¿Se mandaron? Y le dijeron, por favor, cura a nuestra amiga. Y no, creo que fue medio regañadientes que lo hizo, que curó a Kaiden. Y le dijo, llévensela de acá y ustedes me ayudaron a llegar a la taberna. Sí, como que no tenía muchas más ganas de vernos hasta más tarde de la noche, que era cuando teníamos que volver. Para claro. La revolución. Ahí va. Porque claro, Cal medio como se había enojado, porque che, qué onda, que no están ayudando a los chicos, que están ahí, que lo están experimentando, no tienen nadie. El Cal sindicalista. Claro. Y ahora le dijo, bueno, para. ¿Vos estás el militante? Bueno, venía a la noche. Venía a la noche y hablá con el otro pibe. Ahí está. Sí, bien. Se ha curado Kaiden, para lo cual después... fuimos a la taberna. Fuimos a la taberna porque sí, o sea, Kaiden estaba en las 5 de últimas y sí, tal cual. Viste que envenenarte te deja con el estómago vacío por todo lo que vomitas. Claro, es como donar sangre. Claro. Un montón de cosas para recuperar. Exactamente lo mismo. Estar envenenado, donar sangre. Y entonces fuimos a la taberna y ahí nos encontramos con los otros tripulantes del Nube. Sí. Ahí haciendo de las suyas, en especial Edur y sonrisas. Sí, sí, sí. Sí.
O sea, Sonrisa estaba haciendo un viejo barra brava, más o menos. Y Adura estaba ahí, no animándose a tirarle los galgos a Candela. ¿A Camila? Camila, no Candela. Te quedaste en los bloopers del video anterior. Mal. Es que me acordé de eso. Y me quedé ahí. Era. Y la moto. Sí. Ay. No. En un momento, Edura escuchó algo que querían hacerle a Camila, y le pega una piña en el estómago a uno de estos chabones. Sí. Y como que el boludo viene como medio escondiéndose, hizo una cagada, porque toda la taberna se quedó en silencio. Y se nos acercó un Dragonborn gigante, medio feote, negro. Che, si quieren hacer peleas, estos atrás, se hacen apuestas. Tenemos orden para las peleas. Y ahí es que todos lo empezaron a gastar a Edur con Camila. Me ha quedado el comentario de que le hubiese gustado vernos en esas peleas. Ay. En esas apuestas. Ay, hubiera sido una cosa interesante. Todavía seguimos en el pueblo, pero bueno. Y apareció Nima también y nos contó que más o menos cómo estaba Yurroel, que estaba bien, cansado porque aparecía el padre de sus dos hijos, pero cocinaba re rico en el café, que las cosas habían vuelto un poco como antes, pero no tanto, estaban mejor que antes, pero la gente sigue siendo gente. Y nos contó que la hermana de Manrey de Licreria estaba en el barco hablando con él, y que Vidarliana no dejaba de hablar, por alguna razón. Vidarliana. Vidarliana, como, ¿estás segura que estamos hablando de la misma Vidarliana, no ser un clon? Sí. Sí, sí. Y ahí nos acordamos que teníamos que pedirle la pizza. Y Cal fue a pedirle la pizza al Dragonborn. Y cuando dijimos, no, pero es para llevar al chabón, se lo... Sí, sí, sí. La industria. Sí, sí, sí. Y después de eso volvimos al barco. Le dimos la pizza. Y medio como que acordamos qué era lo que íbamos a hacer si ustedes no volvían antes del amanecer. Y creo que ahí quedamos. Creería que sí, León. ¿Cómo? ¿Que ahí quedamos? ¿A dónde? No. Ah, no, ustedes volvieron y ahí tuvieron la charla con Ojo de Guerra. Ahí conocieron al famoso. ¡Cierto! Ojo de Guerra. Exactamente, que supuestamente ya tenían toda la data. Estaba Ojo de Guerra. Ese Murel. Está bien. Tiene sentido, no puede brindarle data a cualquiera. Sí, quedamos ahí. Bueno, y Ojo de Guerra, saben ustedes que rechazaba el nombre que se referían a él porque se lo habían sacado. Al parecer alguien había robado su forma y estaba hace como 10 años dando órdenes en Gakshakar. Un tiflin, sí, un tiflin era. Bien, bueno. Lo último que había pasado era que se habían quedado planificando el asalto al Castillo Blanco, donde justamente hacían esto a la población Grung de Ciramor. Ah, con esto. Ah, qué bueno que no era eso. Bien, para que yo no me moví. Ustedes habían ido solos, un poco. Alguien se había quedado en el barco. Estoy tratando de escuchar la musiquita en el baño, tío. Está un poco muy bajita, tal vez. Ah. Ahí va, ahí la subí un poquito. Son como olas y un sonito. Sí, eso es ruido de.
De agua nomás. Ahora voy a ponerle sucia que tenía el barrio este de los grumos. Bien. Con chicharras. Sabían. Sí. Por lo menos. Se han puesto a planificar el asalto hasta la suerte del laboratorio gigante que está en el medio de la ciudad y se aprovecha de la mala racha de los grupos. Al parecer el plan era similar al que habían pensado. Era usar las capacidades naturales que tienen los Grunks, las ventosas en las manos, para escalar hasta arriba del todo, o hasta una ventana más o menos abierta, entrar por ahí, buscar el lugar donde están sus compañeros, liberarlos y salir. Obviamente en la teoría era todo, y todo iba a salir mucho más sutil de lo que ellos pensaban. Iban a ser lo más ninja posible, no iban a ser vistos, nadie los iba a descubrir nunca. Y todo iba a salir bien y al final iban a salir todos los Grunks felices y contentos. Pero. O sea que después de planificar todo, algunas cosas empezaron a complicarse. Empezaron a haber cambios en la guardia. Empezaron a haber movimientos de guardias diferentes a lo que ustedes venían planificando. Y el tiempo de preparación se extendía cada vez más. Al punto que dijeron, bueno, de acá a 3 días vamos a ir. Durante este tiempo, el pueblo se empezó a movilizar de muchas maneras. Al parecer los juegos de Sir Amor ya estaban por empezar. Los primeros partidos de las primeras disciplinas están más metidos adentro del continente. Y mucha gente empezó a irse hacia esos lugares. Y de a poco, los mercaderes empiezan a levantar los puestos y se empiezan a ir en esa dirección. Los barcos del lugar empiezan a irse y empieza a deshabitar un poco el lugar en general. Entre estos momentos, a Cali y Baggins se les ocurre. Ir a ver cómo estaban todos en el barrio de los Grunks, en de sus vueltas. Y notaron que estaba también más vacío, mucho más vacío que lo que esperaban. La casa de la tortuga estaba vacía. El Grunk multicolor no estaba presente por ningún lado. Y cuando empezaron a hacer preguntas, al parecer, lo único que escucharon fue, se lo llevaron. No recibieron ninguna respuesta más. El resto de los Grunks parece todos asustados y se esconden incluso de ustedes mismos. Mantienen escondidos y demás. Así pasan una semana. Cuéntenme qué va a pasar con su personaje durante esta semana. Quien quiera empezar. ¿En algún momento vuelven al barco o algo así? Sí. Ah, ok. Esto va a ser una semana en la que ustedes... imagino que van a vivir en el barco. Y van a después volver a la tierra y crecer. ¿Sí? Así que, de nuevo les pregunto, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen una semana con su perro. ¿Quién quiere empezar? Ok. Baggins tiene dos objetivos principales. Primero, quiere arreglar ese reloj de bolsillo. Nunca se olvidó de eso. Necesita arreglar ese reloj de bolsillo. Cada vez que Manrel le pregunta por el reloj, se hace el estúpido, cambia de tema, lo distrae con una nube con forma interesante. Y el segundo son los cañones del barco, porque está seguro que lo van a necesitar más temprano que tarde. Había uno solo que funcionaba de los dos, así que al que no estaba en buenas condiciones lo está usando de repuestos para el que sí. Como para poder ayudarse y no tener que comprar tantos materiales porque con qué plata. Porque para eso nunca hay plata, ¿viste? Para comprar carne, para comprar comida, sí, pero para un cañón, no. Solamente necesito unas cientos monedas de oro, pero no, para eso no hay plata. Terrible. Y calculo que ya está hecho amigo de su anillo Panchito. Ay,
Quien quiera seguir, ¿qué hace durante? Para. Ay, 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 ay. Porque yo, cuando dijiste que pasó como una semana, o dos, dijiste una, se me bloqueó la vida, básicamente. Vamos a hacer un poquito. Vamos a hacer un poquito de rica. Porque dale. De repente dijiste que nos retrasamos 3 días porque, para hacer el plan, porque de repente empezaron a caer los guardias. Sí, movimientos. ¿Right? Que no se esperaban en la preparación. Sí, como que de repente se empezó a desolar un poco el lugar. Y que cuando volvimos a la casa de Murel, o la choza, o el instituto de Murel, ¿quiénes faltaban? Cuando empezaron a cambiar los guardias y demás, sí. El tiempo de preparación se extendió, así que hubo un par de periodos sí, sí, sí. De... Bien, pasaron un par de días así, 3 días para ser exactos, y en esta, para ya el tercer cuarto día, cuando ustedes vuelven, no estaban ni la tortuga ni los grunks grandes, importantes. Entre ellos, ojo de guerra. Ni tampoco el grunk multicolor. Los únicos que quedaban eran algunos grunks que se escondían de ustedes y les decían que se los llevaron, nada más. Claro. Ok. Listo. Está bien. Está bien, había escuchado bien. Bien. Ok. Bien. Me parece que Cal probablemente esté, primero, que muy preocupado, segundo, que en modo detective, así que probablemente se pasó todo ese tiempo buscando rastros de los desaparecidos, básicamente. Y como que controló mucho más este lugar, este castillo, laboratorio en donde están experimentando. Así que eso, muy scout y muy muy atento a todo lo que, a todos los cambios que fueron pasando en los últimos días en la ciudad. Bien, estuvo de vigilante, digamos, tipo a los superhéroes. Se puso la gorra. Claro. Un Watchman. Bueno, y Kaiden, yo supongo que en la primera incursión, cuando no llegaron cuando había dicho, después se enteró progresivamente por qué y los volvió a ver a los Grunks y estuvo todo bien. Todo bien. Los notó preocupados por todo esto de que había desaparecido los principales cabecillas de la revolución. Pero no quiso meterse mucho porque no estaba seguro si todavía tenían algún plan o no. Así que ella estuvo paseando bastante por la ciudad. Porque tenía que comprar un par de cosas. Tenía que comprar pergamino y tinta. Aprovechó para comprarse unos guantes. Así deja de tener problemas de veneno o lo más que pueda. Mandó una carta. Y mientras estuvo en estos días haciendo, repartiéndose entre esas cosas, averiguó también por alguna biblioteca para ver si podía tener acceso. Porque quiere investigar a ver si estos objetos que encontraron adentro del gigante tienen alguna historia relevante antes de decir vamos a venderlos o si les conviene quedárselos. Y de paso, investigar a ver si se puede o no entrar a una biblioteca decir amor, porque deben ser recelosos de su conocimiento. Y lo último que estuvo haciendo es apartar un poquito al sirviente invisible de sus tareas matutinas para ayudarlo a Dur, para que pudiera ayudarla a limpiar el cráneo de la búho persona, porque ya estaba empezando a oler horrible, y Kaiden se quiere quedar con el cráneo. No le interesa lo que está dentro, que ya está podrido. Así que quiso que el sirviente invisible le ayudara con esas cosas. Bien. Vamos con Vines. Vines. Sí. O sea que tu semana en general la pasas adentro del barco. Trabajando. Bien. Prioridades. Vanrell no te preguntó en ningún momento por el reloj. Perfecto. Pero sí se te acercó Creeria y se presentó.
te dice que ya sabe cuál es tu papel en el barco y que le hayas prometido a Manrel la de rocas o piernas mecánicas. En su porte de noble que tiene, se para como una persona que merece respeto. Te pidió que le pongas un poco más de atención a esa parte, si es posible. Bien. Esta persona es lo opuesto a Manrel. Sí, me sacó de gente con la que trabajo. Diametralmente lo opuesto a Manrel. Escucha atenta todo lo que decís. Responde prestándote atención. Y te hace preguntas sobre lo que vos estás hablando. Está en el momento. Siempre, todo el tiempo. Y no camina como si fuera dueña del lugar. De manera egocéntrica, egoísta, no. Pero camina como una persona que merece respeto o es importante o bueno, vos recordás el retrato con todas las medallas que tenía. ¿Vas a cambiar tu foco de atención? Mira, si Manrel no se acuerda del reloj, listo. Está bien. Yo solamente estaba tratando de zafar mis papas. Está bien. Si mis papas no están en peligro, entonces me escondo el reloj abajo de una alfombra y me pongo con la silla. Bien. Mientras tanto, ¿cómo está Vines con toda la situación que le está, que está pasando a los Grunts de tierra? Porque vos ves que Cal casi no estuvo en la semana en el barco y se notó distraído las veces que se acercó. Está claramente. Vines, sí. Vines está muy incómodo con la situación. Porque él entiende la lucha que quiere llevar a cabo Cal. Pero al mismo tiempo Vines la pasó tan mal en la sociedad Grunt que le cuesta sentir empatía por otros Grunts. O sea, si alguien lo amenaza acá, él obviamente lo va a defender. Si alguien los ataca, estando él presente, él va a tener una participación activa. Pero fuera de eso, cuando es algo tan distante de él, digamos, porque no son Grunts que él conoce, que él ha visto, no es una situación que lo esté afectando tan directamente, a él le cuesta decir, no, sí, esto, yo voy a ir a luchar, a liberar, es como, entiendo, pero, o sea, ¿es realmente mi lucha? O sea, todo bien, está mal, pero... Por eso que él también se mantuvo tan indeciso con la cuestión de qué hacemos con Gallacot durante la... si va a ser invadido o no. ¿Y ahora cambió eso o sigue en la...? Y... es como... sigue más o menos en la misma... Está bien. Bueno, entonces, tu foco se va a repartir entre hacerle la silla de ruedas a Manrel y dejar listo uno de los dos cañones. Sí. Para esto vas a tener que ir y volver al pueblo para comprar algunas partes, sobre todo para la silla, que no tenés mucho. Pero vamos a ver el resultado del fin de semana. Mientras tanto, Cal. Cal estuvo muy preocupado durante toda esta semana, yendo y viniendo, buscando pistas, respuestas, algo, alguien. Para... algo que notó en sus viajes de exploración, que nadie de la tripulación la acompañó. Ni Primo, ni Kaiden, ni Edur. Y después del resto no podías contar porque Sonrisa iba a estar en la suya. De Arleana nunca se metió en ninguna situación a menos que sea algo extremo y no puede pisar el lugar. Pero bueno, él, a pesar de todo, él no lo abandonó. Para el tercer o cuarto día sigue encontrándose lo mismo. Algún que otro Grunt asustado, diciéndole que no
que no sabe, que no sabe, que no quiere, que no se quiere meter, que tiene miedo. Y son todas las cosas que encuentra. La casa sigue vacía, no hay pistas. A lo sumo tenés algún que otro testimonio de guardias que vinieron y se lo llevaron. Pero para el final de... ¿Para qué me perdí? ¿Estoy? ¿Está? Lo último que escuchás, el único dato que te dan es... Se lo llevaron al Castillo de las Luces. ¿El Castillo de las Luces sería este castillo donde pasan los experimentos? ¿O hay un...? ¿O le preguntás eso a otros grunts? Y se retiran todos asustados. Solo mencionar el Castillo de las Luces es algo como... Tal vez necesitas a alguien que sepa del lugar, que no tenga miedo de hablar. ¡Cobardes! ¡Es un lobo! Ah, no, nada que ver. Ok, y si por ejemplo fui a la taberna a hablar con el tabernero y a ver si me da alguna data de cuál es el Castillo de las Luces. Sí. Cambias tu recorrido habitual del barrio, que ya para el cuarto día es el mismo. Y en la taberna empezás a encontrar algunas respuestas. Castillo de las Luces está el continente adentro. ¿Qué? Y sí. Es una de las sedes principales de los Juegos de Ciramur. Hay muchos estadios, canchas y festivales. Es hacia donde también está yendo la gran mayoría de los hinchas que vos ves retirarse de la ciudad de a caravanas o de a grupos. Ok. Entonces. Supongo que Cal habrá preguntado la distancia a la cual nos encontramos del Castillo de las Luces. Sí. Sabes exactamente cómo llegar, a dónde ir. La ruta es derecho, porque digamos, tenés que seguir simplemente al resto de la gente que está yendo. ¿Estás? Quédate quieto. Se cayó, me parece. No. Ahí volvió. Ahí te veo. Ahí está. Bueno. Lo último que preguntaste es si Cal sabe cómo llegar. Ahora. ¿Estás? Sí, ahí está. Bien. Ahí volví. Ahora sí volví. Cal sabe cómo llegar. La ruta es simplemente un camino recto que tenés que seguir a las otras personas que ya están yendo hacia allá. Eso es simple. Son 2 días de viaje continente adentro. Ok. Lo que todos te aseguraron es que la ruta es sumamente segura, porque hay muchos guardias que también están yendo hacia allá y estás rodeado de gente. Bien. ¿Y cuántos días tengo? O sea, yo en este momento estoy parado más o menos a la mitad de toda esta ventana de tiempo que vos nos diste. ¿Cuánto falta para que se termine? ¿Unos días? ¿2 días? ¿Para esta semana, digamos? Sí. Para cuando volvamos al presente. Tenés 2 días más. Encontré alguna persona que... Esto es a pie, me dijiste. Sí, a pie. Y no encontré a nadie que, tipo, me haga la gamba como para, si, no sé, va en carreta, en ave. Eso seguro. El tabernero te dice, ofrecele monedas a cualquiera y te lo va a aceptar. Hay mucha Bien. Gente que va y viene. Bien. Y ahí creo que se acortaría. Claro. ¿A cuánto el viaje? El tema es que está tan transitada ahora que son 2 días. Porque no hay... Ah, o sea, que es como una especie de, claro, de peregrinación, ponele, hacia... Sí. Hacia los juegos. ¡Wow! Ok. Y con todos los barcos que ves por la ventana, digamos, hay mucha gente yendo a esto. Cal piensa seriamente, quizás, fueron a hinchar por su equipo. Es una de las posibilidades que estaba barajando. Otra de las posibilidades que estaba barajando... es que, o sea, la persona que me dio esta data de que se lo llevaron al Castillo de las Luces también sabe. No te dijo más nada. Te dijo eso y se fue corriendo. Bien, ok. Entonces,
Con esta información que tengo, probablemente me vuelva para el barco. O sea, supongo que apenas tuve esta información, me volví para el barco para hablar con el resto de la tripulación y contarle lo que estaría aconteciendo. Y ahora, vos ya dijiste que Scar está preocupado y que está invirtiendo su tiempo y su intención y sus pensamientos en todo lo que le está pasando a estos Grunts. Él también se mostró indeciso con el tema de Gak-Shakoth. Y ahora tiene un poco más de información. Ya sabe que la persona que está liderando Gak-Shakoth no es siquiera un Grunt. Y los Grunts acá también la están pasando mal. ¿Cambió de alguna manera su actitud en cuanto Sí, a...? claramente. No se hubiese mandado a hacer esto, sino. Y ahora veamos qué piensa, digamos. ¿Debería avisarle a la población de Gak-Shakoth todo esto o no? Ahora lo piensa más en comunidad y no es tan ingenuo como para, tipo, mandar un mensaje de texto a todo Galshakot y decir, che, chicos, ¿saben qué? Todo esto fue una farsa, porque nadie le va a creer. Bien. Entonces, lo que está pensando es que realmente necesita alguien que pueda transmitir esa información sin generar ningún rechazo, sobre todo colectivo. Es decir, necesita que se implante una semilla de conocimiento, de Okay. revolución, en Okay, la okay, okay. cabeza del galgalloquiano, Ajá. y que de a poco se vaya tipo corriendo la voz. En realidad, y al mismo tiempo piensa, que tampoco puede ser tan paulatino, porque se le viene la noche a Galshakot. Así que está en esa encrucijada, o sea, ya está en esa, ya está en la que él quiere realmente ayudar al pueblo. Ahora Y necesita una forma. sí, además, Inception. claro, además es medio como el verdugo del diablo en este caso. O sea, se encuentra en esa encrucijada en donde, che, quiero ayudar al pueblo, pero al mismo tiempo este chabón me tiene como con una cadena acá. Y los capaz que los mate a todos, bueno, no sé. Pero bueno, sí, estaba pensando en eso. O sea, es latente esa sensación de culpa, pero la está tipo como apadrina, no apadrinando, pero la está tratando de difuminar entre los pensamientos de que él, con esta fuerza adquirida o mágica, lo que sea, puede llegar a ayudarlos. Kaiden. Kaiden se había pasado su semana de compras. Se había puesto a estudiar. Música de cosas, shopping. De shopping, sí. Había ido al mercado. Estuvo paseando. Mandó cartas. Así que chequeó los mails. ¿Qué era lo que estabas chequeando de los libros? Primero quería ver si Sir Amur tenía abierta gente no siramurense o como se diga, alguna biblioteca. Sí, hay una gran biblioteca. Te ofrecen sentarte en un lugar y te preguntan sobre qué querés leer. No te van a dejar pasar a ver los estantes de libros. Pero te van a acercar material, si vos necesitas. Claro que sí, claro que sí. Ah, lo entiende, Kaede lo entiende. Va a pedir dos cosas. Un libro sobre objetos históricos para ver si encuentra alguno de estos libros ahí o si alguna mención de alguno de estos anillos y la copa. Y un libro sobre magia arcana. Sobre magia arcana te preguntan, digamos, si puede ser más específica al punto de autores, títulos o Bien. editoriales incluso. Y ahí en ese momento lo que pide Kaiden es como el libro más relevante sobre la teoría y la composición de la magia, de Sir Amur. Son tieflings, así que es difícil darte cuenta cuando hacen un o giran los ojos, así como, oh, porque no tienen pupilas. Son tipo, tienen el ojo entero. Pero vos lo identificás. Un rato después te traen los libros esos que vos querés y te los pones a leer. En el libro de los objetos, encontrás menciones de algunos anillos mágicos muy, muy viejos, incluso de que tal vez estaban cuando llegaron los dioses a conquistar.
que tenían efectos extraños todavía relacionados con la civilización que estaba empezando, que no se desconoce su origen. Lo único que reconoce es uno de los dibujos tiene ese cráneo hundido en el anillo, nada más. Pero no hay una descripción de su origen ni de su efecto. ¿Y en alguno de estos lugares de este libro encuentro los símbolos de las monedas que había encontrado Baggins? ¿El león con el castillo? Sí. Oh. Eso lo encontrás en también en el libro este de objetos. En un sector extraño del libro que habla sobre cuñas antiguas y las primeras monedas. En esas ves un dibujo tal cual de la moneda enorme que tenés, que tiene un castillo y un león del otro lado, son las primeras monedas utilizadas para comerciar con los dioses que habían llegado. ¿Dice algo de los precios? No. Se consideran extintas, olvidadas, perdidas. Si existe alguna, la tiene algún coleccionista. Ok. Bien. ¿El otro libro? El libro de la magia. Lo empezás a leer sobre los grandes orígenes de la magia, algo así bien, bien presente, y notás que es un libro para gente que no sabe de magia. Para principiantes, para tal vez, ni siquiera personas que van a estudiar, son personas que tipo les llama la atención y quieren ver algo raro que no sabían. Entonces leen tipo fun facts de la magia. Nada más. Bien, agarro el libro, me acerco al mostrador, le devuelvo el de los objetos, y antes de devolverle el otro, le digo, estoy buscando algo un poquito más avanzado. Quizás que hable sobre las redes de la magia, cómo modificarlas, de dónde vienen las fórmulas de los componentes arcanos, somáticos, del lenguaje arcano, quizás no algo tan simple. Respira hondo el tiefling y se acomoda sus ropas de oficinista, digamos. Son unas túnicas muy diferentes a las que viste ahí a la moda. Pero en resumidas cuentas te pide las credenciales de tu licenciado. Que no tenés. Y sabes cómo son. ¿La única forma de acceder es con credenciales de universidad? ¿Y hay otra forma de acceder sin credenciales de universidad? Cansado te mira y responde con las mismas palabras que vos usaste. La única forma de acceder, única siendo una sola. No existe otra posibilidad de conseguir esos libros, es con las credenciales. ¿Querés te lo escribo? No hace falta, le digo, en infernal. Y me voy. Bien. Después, ¿qué ibas a hacer? Porque fuiste de compra, fuiste a la biblioteca y... Sí. Bueno, con lo de la biblioteca yo tengo eso que es importante. Iba a mandar una carta y después... Iba a volver al barco para... o sea, esto lo dejé haciendo el sirviente invisible mientras yo iba a volvía. Sí, esto fue durante toda la semana. El sirviente invisible iba a limpiar el cráneo. Exacto, para sacarle absolutamente todo lo que tuviera. Bien, parte importante. Montiate. Cuando empezaste a limpiar el cráneo, la idea era que le ibas a quitar a Edur. Porque no le iba a poder ayudar porque iba a estar ahí limpiando todas las tripas y cosas que tenía dentro de la cabeza. Notaste que Edur no estuvo en ningún momento de la semana en el barco y lo que estaba sucio sigue sucio y tal vez sigue un poco más. Así que la única persona limpiando era el sirviente invisible y ya no lo estaba haciendo. Así que, eso. Ahora, Kaiden. ¿Qué piensa ella sobre toda la situación que está pasando con los Grungs? ¿Y qué es lo que le gustaría que ellos decidan? Bueno, ahora que mencionaste eso de Edur... Kaiden va a pensar, o sea, ¿lo vio a sonrisas en el barco en algún momento o no lo vio tampoco en esa semana?
Sí, cada tanto volvió ebrio y se volvió a ir ebrio. Pero nunca con Edur. No. Ok, Kaiden está pensando, hay que ver dónde quedó Edur, porque se tomó literal, quédate pegado a Camila y protegela, anda cerca, habrá pasado ahí. En uno de estos momentos aprovechó la oportunidad con Manrel para contarle lo de las corrientes de oro en vez de lo de los vientos, como para decirle algo. Y en cuanto a lo de los Grunks, ella no, como siempre, les pregunta a los Grunks si tantea a ver cómo sienten las cosas, pero no lo vio casi nunca a Cali, se lo cruzó poco, así que sabe que él está preocupado, metido, pero no sabe qué información tiene. Y en cuanto a Vines, lo encontró súper concentrado en sus cosas, así que está rumiando ideas, no está pensando exactamente en Galshakot ni en los Grunks desaparecidos. Le parece una lástima pero era como una lástima, pero era algo que era previsible, porque si se estaban llevando gente, seguramente estaban siendo vigilados, eso es lo que está pensando Kaiden. Y ella sabe que si los Grunks toman una decisión y ella puede ayudarlos, los va a ayudar. Siempre y cuando no requiera regalar una mano, más sangre o algo así de por medio. Pero cree que todas las cosas que le habían molestado y dolido quedaron subsanadas durante esa hermosa reunión con el viejo Tiflin en el templo al aire libre. Así que Kaiden está como a la expectativa, mirándolos cuando se los cruza como, ¿y van a hacer algo? ¿Y saben algo? Creo que esa es la actitud y la postura que tomó Kaiden. Bien. Mientras tanto, pasó una semana, cada uno hizo sus actividades. Vines consiguió hacer andar el cañón. No tenés pólvora ni municiones, pero eso, digamos, es algo mínimo en comparación a que no ande el cañón. Este cañón tiene... cuando le pega la luz, brilla de colores, como los otros que viste. Cuando lo terminaste de andar, eso fue lo primero que sucedió. Tampoco tenés un soporte, ahora simplemente, digamos, un cañón que está tirado en el piso, pero tampoco es nada complicado de hacer. Es un par de unas maderas, unas ruedas, eso ya lo sabes armar. Y es fácil, no te va a tomar casi nada de tiempo. Así que una vez que compres todo eso o armes todo eso, ya estás. El otro cañón está medio desarmadito y es un buen pedazo de metal. Para algo va a servir. O alguna utilidad le vas a encontrar. En cuanto a la silla de ruedas, hazme una tirada de herramientas de artífice. Yo tenía cosas por eso. Sí. Acuérdate que creo que tenés experto, así que se duplica alguna competencia y la tirada la haces con ventaja encima. Ok. Bueno, tiro primer dado. Eso no hizo nada. Para un segundo. Refresco de Dinios. Para que refresco. Bien, por las dudas, no estamos funcionando mal, no están dando mal ahí. Dale. Sí, últimamente nos ha fallado. Menos mal que es con ventaja. Ajá. Primero saqué un 1 y después saqué un 6. Pero... Ah, están los dados al revés, saqué. Pero... ¿cómo era...? El coso de genio. Podés ponerle tu bono de inteligencia. Aparte de eso, o sea, sí, le sumo un más 4 más, pero yo tenía que sumarle más inteligencia, cosas. Creo que es, Lu. No, lo del... El tool proficiency, no, proficiency no es, expertise no, flash, tengo muchas cosas. Era el que se duplicaba el bono, nada más. Sí, el bono de competencia. Claro, pues la hoja es así, de todas las cosas que tengo. Es así, tenés el doble de bono de competencia y por usaste el Flash of Genius tenés dos veces el bono de la característica.
la que tenés, más... ¿Cuánto bueno en competencia tenés? Yo me cago 3. Sí. Y más 4 en inteligencia. Sí. O sea que por inteligencia tendría más 8 y el otro sería más 6 más 14. 6 más 14, 20. Okay. Tengo más... Ok, tengo que anotarme eso, que tengo más 14 cuando uso las herramientas de... Me lo voy a anotar así. Ahí está. Más bien. Fácil. La silla de rueda está funcionando. Anda bien. Se la presentaste a Manrel, se sentó, se cayó un par de veces, se chocó con todo. Todavía le cuesta entender, digamos, que ocupa más espacio, pero... Uno o dos días más tarde ya está dando vueltas por la cubierta con su hermana, charlando, aprendiendo a identificar desniveles en el suelo, todo. ¿Quedó quieto, Max? Ah, no, está ahí, bien. Así que él realmente estuvo contento. Lo subieron al timón, se sentó un rato en el timón, estuvo ahí. Te pidió que le hagas a la parte del timón enganches para las ruedas, así él puede, digamos, estar ahí arriba. Te la hiciste, no te costó nada. Marral los llama para el fin de la semana a charlar. Está diferente a su actitud constante de felicidad y demás, pero no está triste. Atrás de él está la hermana, como siempre con su porte de nobleza y un rodete. De todas las que están en la tripulación, aparecen ustedes tres. Sonrisas, que está muy pasado de fiesta. No está súper ebrio, pero tiene ojeras, huele a alcohol. Claramente no se baña hace un montón de tiempo. ¿Creen que tiene un tatuaje nuevo o es alguna mancha que está muy pegada? Vidarleana estuvo toda la semana pidiéndole a cualquiera que vaya y venga de tierra que les traiga pizzas. Y lo hicieron, así que está muy cansada. Tipo, se la pasó comiendo pizza sentada, mirando por el barco. Wow. Fuera de eso, está recontenta, digamos. Ella no, nunca estuvo mejor. Está bien. Manrey la arranca diciendo: bueno, llegó la información de que los vientos de oro son una mentira. O sea, que no era una ruta comercial, al parecer era algo mágico de un libro que tiene Kaiden. Y no sé si vale la pena seguir la ruta. Después de todo este tiempo... Lo que estoy seguro es que después de todo este tiempo no tenemos mucho dinero y siempre nos la pasamos... tratando de sobrevivir y... ¿Puedo hacer una corrección a eso? Somos casi millonarios. Sí. ¿Cómo? Pasa que estuve investigando las cosas que encontró Vines dentro del querido amigo gigante. Y resulta que esas monedas que trajimos eran monedas que se usaban para comerciar con los dioses. Y que no son comunes. Y que hay muy pocas. Y que quizás la gente que las tenga sean solo coleccionistas. Así que técnicamente tenemos un tesoro. Una pequeña fortuna. Uh-huh. Además, tenemos un contrato firmado que tenemos que seguir porque si no, no sé qué va a pasar si no seguimos esta bendita ruta y entregamos todos esos hermosos frascos del mal. Sí. ¿Ahora te acordás? Todavía nos quedan 19, Manrel. Y no solo eso, no es un viento. Ya lo hablamos, te lo conté. Son las corrientes. Y existen, y son reales. Y al parecer estos gigantes tenían el poder de invocarlas. Y yo no lo sabía. Y no sé, algo por el estilo. Pero con el mapa que tenemos y con el libro que tenemos se pueden seguir muy fácilmente. Bueno. Claro, me había olvidado de los... cosas. De hecho, era el segundo punto que les quería hablar. Pero es bueno saber que tenemos dinero. Podemos usar esas monedas, ¿no? Sí, pero ¿para qué? ¿No vamos a usar esas monedas para comprar pan o pizza? ¡Claro! Tenemos que encontrar a un
coleccionista si queremos venderle. Tal vez una subasta, lo que vaya gente rica, algo por el estilo. No en el mercado negro, donde nos van a matar y robar, porque son ridículamente caras. Tiene que ser un lugar muy seguro. Yo conozco gente así. ¿Como la primera o como la segunda? Porque creo que conoces como la primera. Conozco gente que está en subastas y compra cosas raras. De hecho... ¿Como Grunks? Bueno, no sé. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos, Manrel? Yo lo recuerdo. ¿Quieren comprar otro Grunk? No, Manrel, fue irónico. ¿Qué? ¡Piratas! Y Crea, ¿no? Crea le pone la mano en el hombro a Manrel. ¡No lo dejan ser! Bueno. No, es un buen plan. Quizás en vez de llevar todo el cofre, podemos llevar una sola moneda. Para ver cómo reacciona y para ver cómo se vende y para ver el valor en el que está tasada. Y también evitarnos que todo el mundo crea que tenemos un montón de estas. Exactamente. Bueno. De hecho, hasta no me parece tan buena idea llevarlo a una subasta llena de burgueses que van a desconfiar de por qué esos Grunks y esa Marala. Y ese hombre en silla de ruedas. Quizás lo pueda presentar Manuel. Hola, hermana. La mira caída en la iglesia y creo que todos lo vieron. La hermana claramente aparenta dinero. Tal vez no tenga nada, de hecho tiene un café en una escuela, digamos. Pero claramente, digamos... Exuda. Sí, sí, dinero. Sí. Sobre todo en comparación al resto de la tripulación, porque... Solo tengo pantalones. Claro. Y sonrisa se está tirado en el piso, digamos. ¡Cal tiene un taparrao! ¡Y un parche! Un trapos. Pero... antes de seguir con eso... Ya va a volver a... casa. Y el mercado que yo conozco está al norte. Está en el medio del mar, es como una isla. Hay un montón de gente de todos lados. Está cerca de los templos del norte. Así que hay un lugar para escapar seguro. Escapé muchas veces por ahí. Es re lindo. Y. Ok. Puedo llegar a preguntar por alguna carta, digamos, si alguien conoce esto, si alguien sabe. Y la miro a Licreria, así como. Podrías venir con nosotros, ayudarnos a cambio de un porcentaje de las ganancias. Es una buena idea. Podrías abrir otra panadería. Están teniendo todo. Tal vez con la cafetería. Con una máquina de café. Inspira onda y está pensando. Por su cabeza están pasando los números. De hecho, ustedes saben que es su función en el café, digamos. Toda esta parte. Tengo que hablarlo con compañeros. ¿Compañeros de dónde? ¿Café? Nima y Shuruel, supongo. Ah, ok. ok. Mientras tanto. No está acá. Sí. Llegó una carta pidiendo las estatuitas. Están pidiendo quién. ¿Qué? ¿En dónde? ¿Quién? Sí, una carta. Pero no dice nada la carta. Sí, claro. Hay que llevarla al puerto que está más abajo de todo, el chiquitito. Le señala. La vuelta y le señala. A ver, ¿cuál? ¿Por qué? Está en otra ventana. Ahí no veo. Ahí está. Okay. Listo. Al parecer okay. Está todo legal.
muestra la carta. Está en la carta, digamos, se pide todas esas cosas. Y es que pregunté, no hay ninguna brillando. No sé si está bien, pero la carta es la que siempre recibimos. Capaz que brilla cuando nos acercamos al objetivo. ¿Desaparecía la carta? ¿Como que se hacía humo o algo por el estilo? No recuerdo. No. La carta siempre quedó con nosotros. Bueno. Por otro lado, no sé si les comenté, pero yo estaría necesitando un poco de ayuda para llegar un poco más adentro del continente hacia... Hay un castillo que se llama el Castillo de las Luces, es donde se está... están por comenzar los juegos de Sir Amur. Y parece ser que ahí llevaron a los Grungs, a Murel y al resto. ¿Con qué motivo? ¿Sabes, Cal? No. La única persona que me contó fue eso y salió corriendo. ¿Crees que los vayan a usar como parte de los juegos? Yo creo que puede ser que él... Sí, puede ser que formen parte de un equipo. Pero bueno, lo descarto. Aunque si se lo llevaron no tiene sentido. Pero... Ok. Ya, Leona... Sí. Erupta. El castillo... Castillo de las Luces y... La ven, digamos, tiene manchas de pizza en su armadura. Sí. No solo es un castillo, también es una barraca, es un hotel, una pequeña ciudad-estado y además tiene un portal. ¿Portal? Ahí ¿portal? Yo trabajé un montón de tiempo ahí. ¿Portal? Uh-huh. ¿Qué portal a dónde? ¿Vos sos Vidarleana? Sí. Dijo más de 10 palabras en menos de... Cáguenlo, mira acá, se cae de risa. Organiza ella para que traigan el mapa de ustedes, ¿no? No me acuerdo quién lo tiene, pero dice, dame el mapa. ¿Quién tiene yo, el mapa? Yo lo tengo. No lo vas a tocar con tus manos todas, que sientas. Yo lo abro, ¿vale? Y señalalo por arriba. Ustedes... Están acá. A ver, uy, el mapa. Okay. Uy. Sí. Ella les indica que este es acá está el Castillo de las Luces. Ah, es una caminata. Y el portal también está ahí adentro y el portal lo lleva acá. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué es esa ciudad de ahí? ¿Podés mostrar de nuevo? Porque justo estornudé. Perdón. Ok. La parte del ¿cómo se llama? El portal. Es un señor viaje. ¿Ahí lo viste? No estoy viendo. ¿Ahí lo viste? Acá. No salió ningún ping. Dame, Sí, todavía no veo ningún ping. Ahí. Está a la derecha del todo, sobre una cordillera, como un vallecito verde, en la parte de la derecha. Hasta ahí transporta el portal, sí. ¡Ahí va! O sea, literalmente atrás de Gal Jacot. Así es. Mal. Y Vidarlena, ¿qué hay ahí? ¿Qué ciudad es esa? Un poquito más también el mapa Sí. Esto fue off-roll, esta reacción. Sí, no hay problema. Ahora, sí. Y ahí están las colonias. Las colonias de Sinamor. ¿Qué colonias? ¿Y de qué son? Y originalmente eran de alguien más, pero Sinamor tomó control cuando pudo desarrollar el portal. Me refiero a la población. Del otro lado hay
En su mayoría son unos humanos, hay muchos humanos, hay orcos, hay dragos, Ajá. va variándose, algún que otro elfo. Okay. Kaiden los mira a los Bronze. ¿Ustedes creen que quizás se los llevaron para ahí porque los van a llevar a las colonias a estos Bronze? Y tiene mucho Sería sentido. lógico, sí. No sé. El portal sale caro. No es para nada fácil. Pero sí está en control de la gente que maneja el Castillo de las Luces. Y del otro lado, ahí está la otra parte del hotel y de la ciudad. Están, bueno, teniendo el control de ese ambiente. Cal sigue tipo sorprendido de la cantidad de palabras que acaban de salir de la boca de Garliana. Alguien mencionó que esto que está acá y apunta justamente a Gal Jacot, dice, ¿es Gal Jacot? ¿O acaso yo lo mencioné? Alguien lo ha mencionado porque quiero que sepan, eso es Gal Jacot. Sí, ok. El checkout, o sea que queda cerca de donde llega este portal. Eso facilitaría Es que un ahí montón de están cosas. locos. ¿Por qué? ¿Es difícil o qué? Tenemos que ser guardias de Ciramor. ¿Solo los guardias atraviesan el portal? Y son las personas que están vigilando todo el portal. Entrás y cuando salís. Adentro, no sé cómo es, nunca sé. ¿Cuánto sale más o menos viajar por el portal? No es cuánto, no, nadie. Nadie pagó por esto. Una situación más militar que otra cosa. Okay. Le quiero activar la corriente de oro para ver si en algún momento pasa por esa zona o nos acerca lo suficiente como para que sea llegar rápido si no usamos el portal. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? O sea, nosotros estamos en Emir Moon. Quiero activar la corriente de oro en el mapa para ver si esta corriente pasa en algún punto desde donde nosotros estamos por Gal Jacot o por el otro extremo donde está la colonia esta de Sir Amor. La corriente se empieza a dibujar de a poco en el mapa. Está muteado. La corriente se empieza a dibujar de a poco en el mapa. Ya vos tenés un conocimiento bien establecido de cómo usar el mapa. Así que lentamente empieza a como emerger del agua. Ahí, por primera vez, ven a la corriente. Oh, wow. Este es el recorrido que hace. Ahí va. Ok, entonces Okay. no necesariamente tenemos que usar ese portal. Sí, exactamente. Podríamos evitarnos el quilombo militar. Sí, pero la corriente pasa bastante cerca de Gal Jacot. Por más que me parezca que está bastante cerca, pasa bastante cerca como para que haya expediciones que estén ahí hundiendo barcos. Y Ah, sí. pero podríamos cortar curso por acá. ¿No? En vez de... Sí, podríamos, pero no sé cuánto nos llevaría y si hay más riesgo afuera de la ruta o no. Porque viajar por la ruta es mucho más rápido. Hicimos un viaje de una semana en un día, básicamente. No hace cuánto tiempo era. Eso es lo tuyo, Kaiden. Pero si queremos llegar ahí rápido, tenemos que ir por la ruta, pero nos arriesgamos a que nos hagan una emboscada en Piratas los Grunks. o piratas.
O piratas, o ambos. Sí, primero los grunts, después los piratas y después de nuevo los grunts. Tal vez tritones, ¿por qué no? Bueno, de todo. Quizás un poco de conflicto contra piratas nos mantenga un poco en entrenamiento para una vez que lleguemos. Creo, ¿no?, que tuvimos un montón de entrenamiento, Cal. Nos mate. O, peor, se rompa el barco. Bueno, peor, pero ¿cuál fue el último enfrentamiento que tuvimos? ¿Con bichos o dentro de un órgano de un gigante? Sí, y fue hace una semana. Pero matamos plantas, básicamente. Necesitamos pelear contra gente que piense. ¿No se sintió como una planta el monstruo este de ácido? Se sintió bastante ofensivo. Y decíle a Vain, Zodia tiene las marcas de la cicatriz en la panza por el gusano gigante. Actuó por instinto, solamente quería comer, seguro. Puede ser, pero... No es como que pensó un plan y dijo, bueno, pelear contra una estrategia. Podemos siempre ir a la taberna de techo rojo y te pones a pelear un poco ahí y ganamos más plata. Pues, no sé. Ay, me gusta esa idea. Escribir en las paredes de la guarnición del ejército y pelear contra los militares. También. Pero sería uno solo contra todos esos militares. Sí. Ah, pero sería experiencia. Igual las peleas creo que ya se deben haber cancelado, porque se fueron todos para el castillo de las luces. No lo sé. Para, no esto sé. Lo sé porque yo estuve en la taberna. Las peleas no se cancelan, pero sí se redujo mucho, porque casi toda la gente se fue, eso lo saben todos. Mortal Kombat. Sí, me gusta la idea de entrenar un poco. O ya partimos. Creo que depende de lo que quieran hacer ustedes. Ustedes quieren ir. Cal, ¿querés ir a mirar el castillo de las luces? Para comprobar si hay rastros de estas personas y ver si se los llevaron efectivamente a las colonias para intentar, no sé, rescatarlos en las colonias. Va a ser básicamente 4 días de viaje. Y de vuelta. O sea que una semana más. Va a ser, sí, más o menos una semana más. Ok. Yo no sé. Yo creo que vamos a ser más rápido si viajamos directamente. Pero estaríamos jugando con saber si de verdad están allá o si terminaron en el castillo de los experimentos. Sí, eso es verdad. Y me daría tiempo a pensar, necesito... No sé cómo hacer para que básicamente la comunidad Groom sepa de algo que no sé si te comentamos. Pero parece ser que el innombrable, y le señala la cimitarra. Sí, como que... ¿Bien? No importa. El innombrable. El innombrable. Digamos el innombrable. El gran Gagas. Es casi lo mismo lo que dijiste. Alguien borracho lo puede invocar diciendo eso, por ejemplo. El gran Gagas. Sí, seguro que no, dice no gran. Creo que funciona así. Bueno, en fin. Parece ser que no fue tan liberador como se pensaba. No me digas. De hecho, un dios que toma posesiones que no le corresponden. Bueno, Kyle, sí, ya entendimos. Tú acá. Genial. Bueno, pero necesitamos que los grunts empiecen a entender un poco esto y a enterarse, pero sin generar un rechazo. Yo creo que si va una sola persona a gritar el innombrable en realidad nos capturaba y nos aprisionaba y bla bla bla, quizás se lo sepan y tengan miedo. Yo no. ¿Cómo manejarían eso? Yo creo que de la única manera que podemos hacerlo, o sea, decirles que estamos básicamente bajo el mando de él y que todo este sistema de castas básicamente vienen de él. A los grupos no les gustan mucho los extranjeros.
Y ustedes me habían contado que una de las cosas que les había dicho Ojo de Guerra es que ahora los estaba gobernando un Tiflin. Quizás, si desenmascaran a ese Tiflin, puedan empezar, aunque sea, a generar nuevas ideas dentro de los Krunks. Sí, pero al mismo tiempo, si nosotros le explicamos a toda la gente lo que es la verdad detrás del sistema de castas y todo eso, va a haber gente que esté muy contenta de liberarse de eso, y va a gente que no, para nada. Oh, sí, lo sé. Lo sé. Todos los grunts que estén arriba no van a querer decir que, ah, sí, yo soy igual a un verde, yo soy igual a un azul. Y acá viene la verdadera pregunta que van a tener que plantearse ustedes dos, creo. ¿Están dispuestos a cometer ciertas cosas en nombre de la libertad? ¿Cómo? No entendí esa pregunta. Si están de acuerdo o dispuestos a cometer ciertas cosas. ¿Cómo qué? En nombre de esta libertad. Pero, ¿cosas como qué? ¿Cometer que matemos para liberar a los Grunts? Ya eso es una de las opciones. Que cometemos esa energía. ¿Sí? Quizás haya gente inocente que quede en el medio. Eso suele suceder. En ese momento escuchan un golpe en el barco. Algo golpea contra el casco. Salgo corriendo a ver qué le está pasando a mi hermoso barco. ¿Otra vez los cangrejos? Se asoman. Me asomo. Viene un bote chiquitito, casi destruido, en el cual está Edur, y empezando a golpear las paredes del barco, desesperado. ¡Papa! Entre los gritos, está llorando claramente. Entre los gritos reconocen, porque no puede hablar. Identifican, se la llevaron. Cal, se la llevaron. Y pueden ver mejor. Y Edur está completamente herido, está lastimado. Las manos, la cara, el pecho, todo. Empieza a trepar por el barco y ahí lo ven. No solo está lastimado, sino que está totalmente hundido en su llanto. No sabe qué hacer, está temblando. Volvió a ser un niño asustado una vez más. Le cae la espada de las manos y está arrodillada en el suelo llorando. La llevaron. Bueno. Primero lo curo, le tiro cura de heridas. ¿A quién se llevaron? Camila. ¿Quién es? Le quería va y lo abraza antes de que pueda, digamos, responderles nada. Tranquilo. Los hombres del bar que estaban, que Edur les pegó. Que estaban diciendo que querían hacer cosas con Camila, que por eso Edur se metió. ¿Sabes dónde está Edur? Porque ahora que lo pienso, no estuviste en una semana acá. Sí. Perdón, qué gracioso eso. Sí, están para allá. Y les indica una zona más al sur de está llena de palmeras, sí. Pequeño bosque ahí. Uno para allá. ¿Esto fue recién y los troncos lo saben? ¿Dónde están los troncos? ¿Cómo la perdiste o cómo fue que se separaron? ¿Podemos ir a buscarla ahora? Sí, podemos. Sí, sería. Está muteado, Max. Ah, sí, perdón. Vamos. Torisa sigue desmayado en el suelo y Vidarliana no se va a ir del barco. Anrel tampoco. Pero los va no Y Cría tampoco los va acompañando. Van a ir ustedes con Edur lastimado. Si querés curarlo, lo quiero curar. Tira los dados de curación. Tiro los dados de curación. Déjame recordar cuánto era curar heridas. Un de 8. ¿Son de 8? ¿Son 2 de 8? Pará. ¿Por qué tengo anotado un de 8 más un de 8? Ah, porque si lo uso a nivel más alto. No, es un de 8 más. Pará, primero tiro el de 8. Después me fijo más cuánto. Bien, algunas de las heridas que tiene cierran un poquito. 5 locuras, ¿no? Estoy considerando. ¿Tengo un punto de inspiración? Sí. Igual la inspiración es solo para los de 20, más o menos. Ah, no, está bien, tiene sentido. Sí, tengo todas inspiraciones, David. Cool. Sí, es un
más mi bonificador de inteligencia. Más, no, Spellcaster es más 7, así que le curé 8 en total. No, no. Una, no. Ese es el, tu ataque de lanzamiento de hechizos. Ataque de hechizo. Me está mintiendo la Beltari. Ahora revisa la app. Bien. Mientras tanto, vos los vas a ir curando, Edur les va a ir contando lo que va a pasar. Van a subir todos al bote y van a salir disparados hacia la playa. Así que antes de empezar todo esto, vamos a hacer una pausa para todas las personas que nos están viendo. Volvemos en 5 minutos o menos. Los dejamos con el ya volvemos, no se vayan. Y ahora que ya sigue todo esto. We'll be right back.
Antes de que nos vayamos a la pausa, Edur había vuelto al barco desesperado por la ayuda de sus compañeros, ya que le habían, al parecer, le habían quitado a su amiga. En el camino en el bote, Edur les cuenta todo lo que estuvo, lo que pasó este último día. Habían... Él se había quedado con Camila durante toda la semana como su guardaespaldas, y ella fue y vino por todos lados, paseando junto con los troncos principalmente. Pero fueron charlando más con Edur, rápidamente les cuenta que él sabe que se hicieron amigos, pasearon juntos. Pero él estaba seguro que lo estaban siguiendo, estaba seguro que lo estaban mirando de algún lado. Y hoy, los tres hombres saltaron, pelearon contra él, él intentó defenderla, pero uno se la llevaba, los otros dos le pegaron, intentó ir, le dio la espalda a sus enemigos, aprovecharon y la pasó muy bien. Con las últimas fuerzas que tenía se subió al bote y estuvo tratando de llegar al barco. Que lo logró. Ahora, con poca energía, la poca que le queda, los empezó a guiar hacia donde él vio que la llevaron. Hacia donde él cree que está Camila todavía. Él sabe que esto fue hace por lo menos 4 horas. Y está destruido Edur. Espiritualmente, está totalmente temblando. Tiene miedo. Le cuesta considerar palabras como qué es lo que le puede pasar, qué es lo que le va a hacer, que todo es terrible. Y principalmente se dirige a Cal con todo esto. Todo lo que le está diciendo. Viajan los cuatro en bote hasta el puerto de más al sur que hay. Cara, todo esto le habló sobre de las prácticas y las charlas que han tenido sobre cómo ser un guerrero. Y le dijo que lo último que se pierde es la templanza. Y lo segundo, que es muy importante, es que uno con las derrotas aprende. Y que ahora todo ese miedo que está teniendo lo puede canalizar de alguna manera. Se lo va a explicar más adelante, porque no es el momento. Para transformarlo en energía y poder pelear mejor. No. Todo esto que vos le transmitís no parece poder recibirlo ahora. No está prestando atención, digamos. Por más que intente prestar atención, su cabeza se va para otro lado. Su mente está enfocada en un punto diferente. Imagino que lo entiende. Los guía por una playa que tiene un par de rastros nomás de botas. Y hay dos que son arrastrones, claramente. Van interrumpiendo cada tanto. Y son fáciles de seguir. Llegan a un pequeño bosque de palmeras y hojas de palma grande. Caminan un poco más adentro. Ya el pueblo queda lejos de este lugar. Y en un momento ven un surco grande, como si fuera un canal, dentro de la playa. Ahí está, más abajo. Okay. El surco se mete adentro mete adentro de la jungla. ¿Qué hacen? El rastro. Shaiden mira Baggins. El rastro de las pisadas llega hasta el surco y camina por adentro de él hasta meterse adentro de la jungla con. Por ahí ese canal. Bien. Yo le devuelvo la mirada a Kaiden. Y digo, bueno.
Esto claramente es un trabajo para Panchito. ¿Quién es Panchito? Es mi anillo. Te tuve que ponerle nombre para ser mi amigo. Ah, y elegiste el nombre Panchito. Sí. Cierto, antes que me olvide de esa parte. ¿Qué hace el anillo? Localizar criaturas. Ah, el de localizar criaturas, listo, está bien. Una vez al día podés usar ese hechizo. Vale. Sí, este es el anillo negro. No el de la gema azul ni de la gema roja. Perfecto, está bien. Casi me confundo. Bien, dale. Chiquito, me querías robar. No, no, le iba a dar más información. Bien. Ok, ahora me siento robada igual. Edu les indica. Ahí están los rastros. Sí. Vamos a seguirlo. ¿Y también? Él va con la espada en la mano, su espada brillante. Ah. Igual quiero, de alguna forma, usar el anillo para castear el hechizo de localizar criatura para... Porque yo a Camila la conozco, estuvo con nosotros en el barco. Bien. Camila, no Candela. Camila. Perdón por haberle puesto un nombre tan parecido. No esperé que lo esperé. No, bien. Vos la nombras. El anillo empieza a girar en tu dedo y la parte negra se levanta como si fuera tinta. Queda solo plateado. Se forma una brújula arriba tuyo. Como si fuera una rosa de los vientos con una pequeña brújula. Y una aguja que vuela sobre tu dedo. Indica hacia allá. ¿Sabes? Está ahí adentro. Está en medio de esta zona. Está por acá adentro. Está Camila acá. Maisador, no tenés que preocuparte. Porque con esto podemos saber exactamente dónde está. Solamente tenemos que seguir la flecha. ¿Cómo está? Ahora la vamos a saber. Está viva. Eso seguro. Porque si no, no la estaría detectando. Claro. Así que movámonos mientras vamos hablando con Edur. Yo me voy a tirar armadura de mago, porque nunca está de más no morir el primer golpe. Y se acercan. Ahora, Vines, me pregunta, ¿localiza el cuerpo? ¿Localiza el espíritu? ¿Qué localizará? La persona entera, supongo, el cuerpo y espíritu. Pues si querés tirar arcana para eso. Voy a tirar al proceso. ¿Te van acercando mientras haces? Sí, vamos, sí, vamos caminando. Igual, Cal, como buen ex soldado raso, va a chequear por trampas, no va a dejar nada librado al azar, va a estar muy atento a los sonidos, quizás hay un dinosaurio, un tiranosaurio bien. Rex. Hacemos una tirada de percepción mientras analizamos el uno de Ryan's. ¿Qué? Bien. ¿Cómo pensás que funciona el hechizo de localizar personas? A ver. Vos sabés, digamos, que tu pregunta acá, tu problema principal es, digamos, ¿qué es lo que considera el anillo a una persona? Deberías solo considerarte a vos, porque sos su único amigo. Entonces no estás de todo seguro cuál es la parte que está buscando de Camila. Claro. Si es que hay más de una parte para encontrar también. Claro. Bien. ¿Tirada de percepción, Max? 19. Ah, no me cargó. Pará. A mí me cargó un 14. Ah, un 14. ¿Y por qué no me aparece? Porque sí, está mezclado los dados. Lo tengo yo. Ahí va. Bien, 19. Tu idea es estar atento a... gente, peligros, situaciones posibles. Va a estar atento. Bien. A medida que avanzan, se dan cuenta, se van metiendo un poco más en la jungla, para ir más escondidos con la guía de Cal. Entre las plantas ven una pared, ven una empalizada, madera. Una empalizada de madera. Está claramente construida. Y conforme avanzan un poco más, la empalizada se extiende varias direcciones.
Finalmente se revela la popa de un barco que está metido dentro de tierra. Tiene un gran agujero en la parte de atrás. Ahí adentro, Cal, hace unos ruidos. Y alguien. Alguien está haciendo algo por acá. Detecto algún, o sea, tipo, más o menos sé de qué ruido se trata. Tipo, ponele, si golpeas una madera, voy a sentir el sonido hueco de golpe contra la madera. Es alguien que está como golpeando madera, exactamente. ¿En qué momento del día estamos? Están como a las 3 de la tarde. Ok. Bien. ¿A puerta? ¿Cómo? ¿Localizamos una puerta o solamente está ahí, empalizada? Está la abertura del barco. Ay, va, 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 va. Y tipo, ¿se puede pasar directamente? Sí, 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 está... problema. Ok. La empalizada está construida hacia adentro del barco. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Bien. ¿Cómo queremos hacer esto? De manera sigilosa. Queremos romper todo. Queremos ser amables. No creo que la amabilidad esté dentro de mis planes. Saben que yo tiendo otras cosas. Pero si quieren, me puedo intentar hacer invisible a alguien o a todos nosotros para ir invisibles. Sí. Ah, ¿podemos ser todos invisibles? Déjenme chequear. Abachi, déjenle chequear algo. No, Kaiden. Gracias, Nota, por la suscripción. ¡Oh! ¡Gracias, Nota! ¡Qué cool! No, arigato. Ajá. Esto es uno. Dos, tres. ¡Oh! Ahí va. Solo tres personas. Solo tres personas. Uh-huh. Bien. Seguro que vos vas a querer estar en vida. Y seguro que vos, Baggins, también. Podemos ir. Y Edu también. O puede ir alguien para ver algo, encontrar algo. Podemos esperar. Y después ir. Ah, o sea que estamos en el plan de ir sigilosos. Creo que sí. Pedro está como... oído. ¿A dónde querés ir, Edur? Está ahí adentro. Sí, pero necesitamos un plan. No podemos ir gritando: ¡Hola! ¡Venimos a buscar a Camila! Vamos acercándonos entre los árboles. Obviamente no va por la puerta y golpear y decir: ¡Hola! ¡Acá estamos! Vamos acercándonos un poco, pero cubiertos por las sombras y las hojas, haciéndonos matan de lejos porque pueden tener flechas, cañones, cosas. Pistolas. Sí. ¿Sí? Ok, vamos así a ver si vemos algo más y... Eso, y además, si tranquilamente puedo acercarme a saludar. Y decir, hola, ¿cómo andan? Estoy perdido, estoy buscando el castillo de las luces. Bueno, pero vos, Edur, no, porque vos ya te vieron, sí. Así que vení con nosotros, vos, Cal, si querés, adelántate y nosotros vamos por las sombras, como dijo Ain. Sí. Ok. Igual voy a tratar de ir lo más sigiloso posible. Y bueno, deséenme suerte si me encuentran. Vamos a estar justo atrás tuyo, no te preocupes. Ah, sí, está bien. Bueno, vamos. A ver, entonces tu plan es: vos vas a ir sigiloso y los otros van a estar atrás esperando que vos le digas que pueden pasar. Claro. Nos vamos a acercar, creo, hasta donde más podamos de acá de las plantas. Y Cal se va a mandar, creo que eso habíamos dicho, ¿no? Va a ir por la puerta. No precisamente, porque acá... estoy marcando. voy a tratar de, tipo, asomarme por acá. Claro. Ah, capaz que ustedes pueden saltar. Exactamente. ¿Alguien de ustedes que va a ser invisible podría asomarse y chequear si hay gente, no? Me tiro invisibilidad y me asomo entonces.
para que me saco esto. Pip. Ahí está. Bien. Tu idea es tirarte invisibilidad y asomarte. Tu idea es tirarte invisibilidad y asomarte por la. Por la. ¿Sabes qué hay? Ok. Bien. Te cubrís completamente de invisibilidad, desapareces de los ojos de tus compañeros y avanzás. Móvete vos, tenés control de. Bueno. Dejo esto así, piribiri. Y me muevo. A ver, vamos acá. Uf. Ahí ya veo todo oscuro. Pero. Ahí adentro ves una persona como. Está limpiando, está moviendo las tablas que hay en el piso. Está. Obviamente no te ve. No lo dudes. Y hay una abertura más. Se ve adentro. No se escucha a nadie más. No escucha ningún ruido adentro del barco. Está este tipo que tiene un arma. Pero nada más. Después parece estar limpiando. Tiene dos hachas. Ok. Voy a avanzar hasta acá para ver qué hay ahí. Voy. Bien. Ahí está, y cierro esto. Bien, avanza. Protegido por la sombra. Invisibilidad, ¿no? Y revelás que parece que un barco que de alguna manera, todo destruido, llegó a tierra y dio en la casa de algunas personas. Parece como si fuera incluso una guarida. Tiene tres aberturas más. A ver, voy a ir hacia la última del todo. Vamos por acá. Esto es en lo que parece ser la bodega del barco. La parte de arriba parece ser un piso al que se llega por la parte de afuera de la escalera de acá. Ves la empalizada, ves un poco más de hojas y el terreno ahí alrededor. Ok, entonces voy a bajar. Solo está esa persona. Y voy a chequear acá porque esto se conecta con la empalizada. A ver si pueden saltar para ahí los... Los grooms. Dame una tirada de percepción. Uy, soy malísimo por los tirados de percepción. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! El oráculo. Sí, de repente, de la nada. Un viento frío te cruza por la espalda. Hay algo en el rabillo del ojo que te llamó la atención. Es lo suficientemente rápida como para captarlo. Como si fuera un espectro, era una persona hecha de... Asomó la cabeza por entre las maderas, atravesándolas hacia afuera. Todos sus rasgos de lo que una vez fue un humano están, pero es un fuego fantasmagórico y se va a meter adentro de... Ok. A mí no me detectó. Y ahora desapareció, no está más acá. Y yo sé que es esa cosa. ¿Cuánto sabe que hay en estas cosas? ¿De qué cosas? Sí, espectros y fantasmas y cosas así como lo que estuve describiendo. Creo que no, nunca estuvo muy interesada en esta parte.
puede asumir que es un fantasma, pero hasta ahí, me parece. Sí, no. Ok. Uh-huh. Bueno, voy a volver. Una tirada de sigilo. Ah, I knew. Ok. Ah. A ver cuánto tengo. Chanan. Sigilo. No, voy a gastar mi punto de inspiración para ver si sale mejor. Y espero que no salga peor. ¡Yay! Bien. 21. Avanzás por entre las maderas rotas y casi pateás un pilón que estaba en un rinconcito, pero te detuviste sin problemas y continuaste la ruta alternativa. Llegaste de nuevo hacia el grupo. Bien, que se mantuvieron quietos y atentos a lo que estaba pasando. Edur es el que más temblando está. No me saco la invisibilidad. Les hablo. Y les cuento lo que vi adentro. Que vi, hay una persona, que vi un espectro del otro lado de la empalizada donde ellos podrían saltar. Que no tengo ni idea cómo qué es ni nada, no lo noté. Y que hay otra sección que no vi. Y no la encontré. No sé. No la vi por ahora. ¿Para qué lado apunta tu brújula, Babins? Miro más o menos para en qué punto cardinal estaría. Sería para acá. ¿Qué? Por le... Voy a hacer lo siguiente. Voy a aprovechando que soy desde una rana. Con cautela y tratando de no irme mucho del sigilo y de la cobertura de los árboles y todo eso, voy a intentar treparme un arbolito como para poder calcularle. O sea, vos ahora me lo señalaste en el mapa, pero yo desde el punto de vista que estoy técnicamente no estoy viendo eso. Entonces me voy a trepar un árbol para ver con la brujulita para qué lado está apuntando y calcularle lo que veo y saber en qué dirección está y qué. ¿Me explico? Tú hiciste un árbol. A la palmera que tenés a mano. Sí. Esta de acá. Sí. Ahora ves dirección del otro lado y solo ves la parte de la cubierta del barco, que está toda reformada para hacer un pequeño cuartel. Nada más. No podés ver. Pero tendrías que estar del otro lado de la puerta para poder. Sí, sí. Pero bueno, tengo una idea mejor de que en qué parte de la estructura estaría. Sí, está en esa dirección. Del otro lado del barco, sería. Bien. ¿Vamos? ¿Bajo? Ok. ¿Estás del otro lado del barco? No están para el fondo. No tenemos que entrar mucho, así que... debería estar bastante... cerca. Bien. ¿Quieren saltar a ustedes la empalizada y yo voy por adentro? Estaríamos separándonos. Podríamos. Pero nos encontramos en el mismo lugar porque vamos hacia donde señaló Baggins. ¿Y ustedes conocen si hay más empalizadas o...? No sé. No, justo por ese lado no fui. Ese es un gran problema. La persona que está delante tiene un arma. Si quieren, podemos intentar deshacernos de esa persona y pasar directo. Podríamos dormirlo. Vean. Y hablando de dormir a alguien con un golpe, Edur, había una vez que te expliqué. Sí, es la primera vez que fuimos a nadar y te expliqué cómo es el nado de la rana. No sé si te acordás. Pero básicamente, al principio es fluido y a lo último tenés como que dar, digamos, un golpe de fuerza, ¿no? Al mismo tiempo, en simultáneo con el brazo y las piernas, ¿no? ¿De qué estás hablando, bro? ¡Ah, por Dios! Edur, necesito que te concentres.
Necesito que recuerdes todo el entrenamiento que tuvimos. Porque de esta manera vas a terminar como hace unas horas, llegando todo ensangrentado y casi muerto. Te desesperás. Tenés que usar esa desesperación, pero en el momento correcto. ¿Se entiende? Desespérate justo cuando le estás por dar el golpe. Eso es todo. ¿Ok? Todo lo demás, pensalo bien. Frío. Pero, calculá pero los si movimientos. Llegamos tarde, no sé. No importa, no vamos a llegar tarde. Está vivo todavía. Pero bueno, vamos. Acordate, respiración. Controlá. ¿Cuál va a ser okay. tu plan? Entonces, nos mandamos a darle al tipo que está barriendo. Y yo creo que sí. ¿No tenés un hechizo que lo duerma? Puedo intentar dejarlo quieto un rato. Sí, no. Puedo intentarlo. Ok, voy a intentar eso. Y si no sale, ahí arriba. Salta Cal. Bueno, me voy a mover hasta acá. Y le voy a tirar. Yo me voy a poner acá. Hay apenas. Le voy a tirar esto sí, momentáneo. ¿Cuál es la tirada de dificultad? Si no me equivoco, era 16. Bien. Sí. Te concentras. Empezás a hilar los hilos de la dunomancia para que esta persona pierda control de su movimiento. Ya que tengo inspiración. Gracias. Perdón, no. De hecho, me la volvieron a dar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace un rato. No se pudo usar contra inspiración. No pudo sacrificar mi inspiración para sacarse la pasaste, León. La pasé. Bueno, Kaiden va a usar cambio crónico. Espera un segundo. Cargar un poquito. Bien. No me gusta esa música. Estás por. Lo sentís, está por perder el control. Él parece estar dándose cuenta que algo le está afectando. Cambio crónico es, yo estoy obligado a volver a tirar el dado. Sí. Voy a usar mi inspiración, ahora sí no me quedan más. Ay, no. La volví a superar. Voy a usar cambio crónico de nuevo. Bien, yo no puedo tirar nada de eso, el flash of genius es para después de un combate mental intenso contra este pirata, increíblemente poderoso mentalmente, lo congelás. Pero lo reconoces su poder. No es un pirata cualquiera. Bien. ¿Qué? ¿Qué reconozco? Que te dio pelea. Ah. Nunca lo voy a admitir. Pero Kaiden se le ve la gota de sudor ahí, temblando, haciendo. Una venita ahí. Sí, sí. Qué bien. Está bajo control, chicos. Bueno, vamos. Y avanzamos. Sí, nos mandamos. Tienen control de los tokens, Muevan sus tokens. Tienen control de los tokens. Sí, estoy en eso. No, no tengo control. No estaba con él. El... No. Bien. Ahí está. Estaba con la herramienta equivocada. Bueno, yo me mando más para adelante porque estoy guiándolo, siguiendo la. No tan para adelante. ¿Cuánto dura el siguiendo el... la ¿Tasis? Rosa de los vientos?
¿Cuánto dura el estasis momentáneo? Si no me equivoco, hasta que termina mi próximo turno. Bien. Kaiden se asoma por ahí y ve el resto del patio del lugar. Inmediatamente identifica una jaula en un rincón ahí y adentro está Camila. No, no podés reconocer entre los barrotes cómo está, pero parece estar sentada. Tu estado de salud lo ignorás completamente. Alrededor del fuego hay cuatro personas. Todas charlando de algo. Parece estar riendo y traídos. ¿Qué vas a hacer? Me doy vuelta y señalo a Cal para tirarle mensaje. Y le digo, hay cuatro personas. Camila está encerrada en una jaula. Le voy a avisar a Baggins lo mismo. Y le digo a Baggins exactamente lo mismo. Ok. Y... bola de fuego. Este pirata que lo paralizaste, ¿cuánto va a durar así? Si querés aprovechar y cortarle la garganta, hazlo ahora porque no va a durar mucho. ¿O atarlo? No, podemos atarlo y dejarlo inmovilizado. ¡Secuestro! Mientras discuten, Edura avanzó y le clavó la dala en el cuello. No. ¿Está muerto? Sí. Caen, hace como Edur. Sí, viene Edur. Está bien. Bien. Edur, fíjate si tenía alguna espada o algo. No, ahora. Hay que aprovecharlo. Encarguémonos de esta gente. Prioridades. Bueno, bueno. Vamos a aprovechar. Ya no podemos aprovechar. Después aprovechamos, porque ahora tenemos que matar a todos, porque si no, después van a perseguir. Y Kaiden ve como los piratas están todos mirando hacia el barco. Esto tiene un techo, imagino. Sí. No hay escaleras hacia arriba. Están selladas. No. ¿Cuán alto está? De 2 metros. O sea que ponerle de un salto, llegamos. Sí, a... sin problema. Usted... tranquilamente. Bien. Escóndete. Atrás, de acá. Y... Baggins, techo. Por las dudas, la abertura de puerta que hay es del techo al piso, les aviso. Esto vendría a ser la parte de abajo del barco, ¿no? No es muy alto, se ve bien cómodo el techo sin problemas. Abajo de la mesa. Okay. Pegado abajo de la mesa. Bien, ahí sí, ahí digamos, está más fácil. Tío. Yo si me pongo arriba de Kaiden... ahí no me estarían viendo. Ahí está medio en rincón, sí. Claro. Y empiezan a escuchar. ¡Ew! ¡Ew! ¡Raúl! No, tenía nombre. ¿Estás bien? ¡Raúl! Prepárense. Kaiden, vos. ¿Vos dónde estás, Kaiden? Ah, Kaiden está arriba ahí. No sabe dónde está. Empiezan a escuchar como algunos ruidos de metal, algunos pequeños golpecitos de armadura, pequeños truenos que se ajustan y cosas así. Chin, chin, chin. Toma por acá. Más parecen avanzar también un poco. Toma así a la puerta. Raúl. Raúl. ¡Ey! Es una tirada de sigilo, Cal. Voy a hacer de percepción contra vos. No pasó nada. Para que restarteo la daños. Espera un segundo. Restarteo yo. Dale, daño. Dale, daños. Dale ahí. Ahí va. Tengo... cosa. Tengo mi punto de inspiración que lo voy a usar. ¿Lo vas a usar? Ok. ¡No! 9. Bien. No, pará, ¿qué me dijiste? Sigilo. Sigilo. No, pará, ahí te dije. Sigilo. 7. 7, ok. ¡Ey, Raúl!
Avanza un poco así. Da vuelta y mira hacia su... Y no responde. Queda así medio parado. De espaldas a ustedes. El único que ve que lo que está haciendo es Cal. Haciendo así. Está señalando a vos. I noticed that. Sí, y Kayen también. Cierto que Kayen está abajo. Está como... Él está informando al grupo de manera sigilosa, digamos, que hay alguien más acá. Ok. Y ahora donde vamos a tirar la iniciativa. Okay. 12. 20. 15. Wow. Ay, para eso es el... 14. En realidad 23. Porque Cal, listo. Claro, no, Cal justamente está, viene al pelo. Porque Cal lo que estaba haciendo es... No sé si vieron la película, no me acuerdo, era no era Confusión, era del mismo director de Stephen Chow, que hace la mano del Buda. Sí. El antagonista hace tipo una pose de sapo, en donde se planta, infla mucho los cuádriceps y se propulsa pero con toda y le da tipo un cabezazo. Eso va a ser. Eso va a ser. Va a ser justamente esa. ¿Cuál es la iniciativa del resto? Yo... 15 en total, tengo más 2. 20. Confujastle. ¿Tur? Estaban más que listos para pelear. We're born ready. Listo, bien. Arranca las piñas instantáneamente. Cal, tenés la primera acción. Vamos a hacer un poco de zoom. Bien. Primero que nada. Cierto que yo tengo ahora. Estoy encontrando mi cosito. El curse. Sí, el Hexblade curse. Así que lo primero que voy a hacer es tirarle Hexblade curse. Que lo que hago es básicamente gano un bonus de damage contra ese curse target. Que, o sea, lo único que hago es sumarle el proficiency bonus al daño. Al daño, bien. Ahí está marcado. Sí. Y los 19 cuentan como crítico. Perfecto. Sí. Bien, como acción adicional. Danos qué onda eso. Creo que es la primera vez que lo usas. Sí. Es una de las técnicas que básicamente usan justamente los Grunks. Que lo que hacen es adherirse bien a la superficie en donde esté. Inflan bien los cuádriceps, toda la pierna, y con eso se propulsan para adelante con toda. Qué cool. Y tipo una especie de como una especie de bala con la cabeza así para adelante, justamente pegan con la cabeza, con la parte Dale. De arriba. Hace tu ataque. El techito. ¡Tengo inspiración! Sí, te acabo. Sí. Gracias, Tomita. Sí. Justo te acabo de dar. Sí. Salvador de papás. Ese pibe y el futuro, esa persona es el futuro. Bueno, un poco mejor. Que eso se le suma. Mi ataque. Que son. Tuki tuki. 16. ¿16? Yes. Conecta. Yes. De 6. ¿Lo estás atacando con el arma de todas maneras? ¿O vas a hacer el golpe desarmado? No, voy a hacer el golpe con el arma. Voy a hacer el golpe con el arma, pero con todas. Bien. O sea, voy a ir así tipo Superman. Dale. A rebanar. Va. Pará, era un D6 más 4. 8.
y más mi proficiency bonus, porque está marcado, son 11. 11, bien. Acá. Bien. Te impulsaste y caíste. Te voy a mover, ¿no? Por, sí, por una sí, cuestión sí. De ¿querés estar ahí o del otro lado, digamos? Para que se me fue la ventanita. Lo que quiero hacer es... Si todo sale bien y este chico sale, sigue vivo, yo voy a pasar de largo para este lado. Okay. Y como tengo un extra attack, bien. Voy a básicamente tirarme contra la pared y de nuevo impulsarme para pegarle bien. De la misma manera. Rebotando contra... Hacé tu extra attack entonces. Creo que es 11. No me acuerdo si es. Sumo. Le grito, ¡pasha el pie allá! Y le sumo mi más 4 de inteligencia. ¡Ay, va! Entonces. 4 más 7, 11, más 4, 15. Conecta. ¡Yes! ¡Sí! ¡Ahí conecta! Otro 4. No, pero... tiré cualquier cosa, es de sí, daño. Wow, estoy... ¿Dónde voy de daño? Man. 6 más... Truki. 6 más 3, 9. Más 4, 13. Okay. Bien. Con tu impulso ranífero... Doble, haces... Y ahora te voy a poner del otro lado. Por una cuestión de... Te saltaste para un lado y te impulsaste para el otro. Bien. Primero le cortaste el pecho. Y en ese instante todo el mundo vio una mancha verde que cruzaba al lado de la puerta. Y después como una línea roja se le reflejaba a su compañero. Y pasaste después por la espalda y te cortaste. Sigue vivo, está... Ok. No, bueno. Tu acción bonus y tu acción de ataque. Sí. Y tu movimiento. Sí, así que me voy a quedar ahí mirándolo como si fuera. Kaiden, estás invisible. Voy a dejar estar invisible y voy a invocar a mi engendro de sombras justo acá, donde están estos tipos. Para. Tiene acción justo después de. Me he olvidado del engendro de sombras. Los mata todos. Hasta todo. Se va, le gusta irse. Voy a invocar la imagen de furia del engendro. Ok. Pero mi pregunta era, ¿te había dado el engendro? Sí, yo te había pasado unas imágenes, pero no sé si lo tenías. Ok. ¿Dónde yo creo que le habías hecho un cosito? No, pero fíjate que tenés seleccionado en el menú izquierdo. ¿A dónde querés ponerlo? Ok. Claro, no encuentro al... Sí, de hecho, estoy... Era un espectro de sombras. Era básicamente un Nazgul. Sí. Yo sé que lo habías hecho porque lo usé en el pantano. ¿Esto requiere concentración? Sí. No soy más invisible, por eso te dije. Ahora lo busco. Tenés tu acción, o sea, esto va a atacar. Es así, yo lo invoco, ahí estoy gastando mi acción, concentro, no me voy a mover, no voy a hacer más nada, no voy a usar acción bonus tampoco. Y ahora inmediatamente va el chabón después de mi turno, porque compartimos la iniciativa. ¿Quién vas a atacar o no va a atacar? Sí, lo que voy a hacer, que no es atacar, es una acción, voy a hacer Dreadful Scream,
que la criatura grita y cada criatura dentro de un rango de 30 pies tiene que tener éxito en una tirada de salvación de sabiduría o quedar asustado durante un minuto. Bueno, repetime cómo se llama el hechizo y la dificultad de tu... La dificultad, la comparto, es mía, es 16. Y el hechizo se llama Invocar Engendro de Sombras. Sería a los tres que están ahí, ¿no? Exactamente, los tres tienen que hacer tirada de salvación de sabiduría. Bien, acá. Y esto tiene el aspecto de la furia, me dijiste. Sí. Si no la pasan, ¿qué sucede? Se quedan asustados durante un minuto. Perfecto. Ah. Déjame asustar gente. Ah. Una de las personas ve esto y dice ¡no! Y no puede creerlo y mira al espectro de la sombra. Los otros dos la superan. ¿Algo más en tu turno? O sea, te vas a mover, ¿no? Porque ahí no los estás viendo. O no requiere moverse. El engendro está acá, o sea, está ahí. ¿Algo más? No, no. Eso es lo único que hace el espectro. Le toca a Edur. Edur tiene un solo plan. Y es venir corriendo para acá. Para meter. Acá. Estos niños de ahora. Se pone detrás de él. Y lo ataca. Flaqueado. Nice. Conecta. Bien, Edur, muy bien. Sí, tiene que ventaja. Lo toque brillante. Le corta un brazo. Ese es todo su turno. Vamos. Y... ¿El chabón perdió un miembro no, o no, es un no, le hizo un corte en el brazo. Ah, ok. Entendí, pero es que literalmente... Sí, yo perdí un brazo. No, no, está bien. Edurno, no, todavía no. Todavía Edurno. Todavía. No, pero capaz que tipo, claro, de repente no sé. Samurai. Ah, está re... Bien. Después a Edur, le toca a nuestros queridos enemigos. ¿Y a mí? Nunca. Después. Este se acerca un paso acá. Y... Ninguno de ustedes ve qué está haciendo, porque ninguno está viendo hacia afuera. Está justo al lado del espectro. Ah, es verdad, es verdad. Agregar el espectro. Sí, yo no lo estoy viendo, pero... Ah, ¿no se agregó? Ok. No, yo no lo veo. Ok, dame un segundito. Por lo que veo en el stream tampoco se ve. ¿No? Oh. A ver, un segundito. Problemas técnicos. No hay problema. Por esto ganamos un punto de inspiración todos de nuevo, así que está todo bien. Obviamente, León pierde uno. Ajá. Algo pasó. Con las reglas. Gracias por el raid. ¡Ey! Gracias por el raid. Bueno, suena en inteligencia, me encanta. Bien. Está al lado del espectro. Gallito, ¿eh? Todavía te vemos, ¿eh? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te vemos y te escuchamos. Te oímos. Te sentimos, Max. Ahí agrega el espectro. Bien. Este se mueve hacia ahí. Ustedes no saben lo que hace. Pero lo único que... ¿Hola, está bien? Necesito que me haga una tirada de salvación de destreza a las siguientes personas. Wow.
Sí. Ah, bueno, tirada de salvación. Primero yo, porque hay un pirata ahí. ¿No? Ay, que me están dando todo hoy. Bien. Es una señal, León. Es una señal. ¿Vos estás, Max? ¿Estás, Max? El cachito arreglado. Vamos. Pero recién volvió a estabilizarse mientras ahí va, estabas ahí va, ahí va. Vos comentando. Bien, bien, bien. La tirada de salvación es de. Las personas que se ganaron la tirada de salvación son. El pirata, obviamente, porque está ahí. Kaiden y Cal. Yo estoy atrás de una pared, o sea, yo tengo resguardo de algo. De las cosas que te disparan desde allá afuera. Claro. ¿Y entonces? ¿De qué es la tirada de salvación? Destreza. ¿Entonces no tengo resguardo? 8. No, ok. Anda a saber qué tipo de ataque es. Ok. Bien, Kaiden. De destreza. Estos son 21. ¿Y Max? 8. Bien. ¿Vieron a Dur cómo atacó a esta persona? Y instantes después, vieron cómo giraba por los aires un cartucho de dinamita con la mecha consumiéndose hacia adentro del barco. Les dije, que el animal... ¡No te den! Kaiden, vos sacaste 21 y Cal 8. Sí. Bien. Cal recibe 14 puntos de daño contundente y Kaiden 7. ¡Pum! Explotó. Y también el pirata recibe daño contundente. Che, consulta, ¿dónde está Kaiden para abajo de Cal técnicamente? Claro. Ah, porque como el token estaba visto en la otra punta. No, lo moví para que sea más fácil entender. Ahora sí. ¡Bum! Se escucha una explosión. ¡Pam! Y se está pegado a la de abajo de la mesa. Sí, supongo que... ¡Plum! La mesa. Sí, se corrió, obviamente. Pero vos seguís pegada, okay. Digamos. Sí, sí, sí. Ahora me despego de la mesa. Voy a hacer mi cañón. Ahora sé tu cañón. Sí, y no... Bueno, ahí me quedo porque él... No puedo usar... Oh, pará. Es acción adicional. Hacer... Sí, sí. No llega el Tingri, ¿dónde está acá? No. Yo tomo una acción para crear el cañón y como una acción adicional puedo dispararlo. Bueno, ¿lo haces? Sí. Está ahí. Voy a usar el de fuerza. Bien. Algún día voy a hacer el de lanzallamas, pero... voy a usar el cañoncito de fuerza. Dale. Lo voy a hacer pequeño para poder moverlo. Hay que hacer otro ataque. Más. Siempre me olvido si esto era con mi. Tira de ataque de hechizo es. Está, cool, entonces más 7. 19 total. ¿Al qué? Al único que puedes ver. Al único que puedo ver. Ahí se prepara. Dispara su cañoncito. Conecta. Cool. Son 2 de 8 de daño y lo empujo 5 pies para atrás. Bien. Hace tu tirada de. Sí, estaba viendo si tenía que hacer una tirada de salvación él o no. Son 3 más 1. 4. Bien. Es el tercer 1 que saco hoy. En 3 dados diferentes. Y se mueve 5 pies para atrás. Sí.
acá tengo una pregunta. ¿Cuál es el rango de ataque de Cal y de Edu al moverse? O sea que tiene... Yo diría... solo se le... Tiene ataque de... Son las reglas. Se movió del rango de ataque. Está bien. Genera un ataque de oportunidad. Tienen ataque... Gastan su reacción y pueden hacer un ataque de oportunidad. Ñaca, ñaca. No es con ventaja, porque ya no está, digamos, en... Banqueado. Banqueado, pero es un ataque. De dura provecho. Vaya. ¿Cal? Dale calcito, dale calcito. ¿De cuánto es? ¿De qué es? ¿De destreza? No, no, es tu ataque de oportunidad. Sí, sí, normal. Ah, mi ataque de oportunidad. Ok, entendí cualquier cosa. 19. Sí. Ah, porque el chaboncito se... Entendí cualquier cosa, ya, tuca. 4, 8, 11. ¿11? Sí. Se está cayendo para atrás. Y... se resbala y se cae. Está vivo todavía. Pero... ¡sí, vivo! ¡Mira! ¡Marapa! Después de Vines, le toca a este muchacho de acá. Este muchacho de acá se acerca hacia la puerta. Tengo un ataque de oportunidad con, para. Con el espectro. Es verdad, tenía ataque de oportunidad con el espectro. Ataque de oportunidad con el espectro. ¿Hace ataque de oportunidad con el espectro? Tengo entendido que sí. Quiero ver. No, ¿debería especificarlo en algún lado? Quiero ver. Vamos a ver. Funciona como un personaje normal, creo. Depende, porque no todos. Si es como el arma espectral, al ser un espectro, no genera ataque de oportunidad ni él cuando se mueve. Ah, no sé. A eso ya no sé. Si no genera él, genial. Claro. O sea, porque si hay algo que aprendí en el torneo de PvP, es cómo funciona el arma espectral. Él sí tiene hit points, por ejemplo. Claro. ¿Las armas espectrales tienen hit points? No. Ah, ok. Son armas fantasmas que están flotando ahí. Que no flanquean, no hacen nada. Claro, en este caso... Claro, si el espectro es considerado como una criatura, debería tener... Acá dice que es una medio monstrosity. No sí, sé si son. Se considera como una criatura. Pero hay un detalle más en el... que dice... Puedes dar de órdenes al demonio y te obedece siempre y cuando pueda atacar a una criatura en cada uno de sus turnos y no empiece en un área de luz brillante. Fuera abajo del sol a las 3 de la tarde en la playa. ¿Cómo? No entendí. Si estas condiciones no se cumplen, este es el caso. Sí. Va a ser una tirada de salvación de carisma. O sea, una tirada de carisma contra tu carisma. Para. ¿El espectro de sombras? ¿El del furia? O sea, que el espectro de sombras tiene que estar a las sombras para no morir. Pero ese es el espectro. El de Shadow Stealth, ¿o no? Conjure Shadow Demon. No, no es un Shadow Demon, es un espectro de sombras. Oh, ¿cómo se llama el hechizo? Lo tengo en español escrito. ¿Cómo se llama? Engendro de sombras. Invocar engendro de sombras. Shadow Spirit, eso es lo que invoco. Sumo Shadow Spawn, imagino que. Claro, ahí está, el spawn es un engendro. Ahí va. ¿Inspiraciones a la party? Ah, no, claro. Porque quiere dar inspiración, pero ya todos recibimos. Sí, hay un límite porque, bueno, pasan esas cosas. Sí, pues. Acá está. Ese era otro hechizo que estaba leyendo. Sí, ese de hecho es más alto, no puedo invocar demonios por ahora. Por ahora. Solo actúa en tu turno. O sea, actúa su turno, que es inmediatamente después del tuyo. Así que no podría. Ok, bueno. Bien,
Y si vos no le das ninguna orden, va a tomar la acción de esquivar. Ahora, continuemos con... Pero yo no tengo que gastar una acción para darle órdenes a él. No. Ah. Pero si no lo haces, no hace nada. Sí, claro, no bien. Estoy bien. El pirata va corriendo, está dentro del barco. Se asoma así un poquito. Saca su pistola y la apunta a Dur. Se escucha un disparo. ¡Pum! Lo ven a Dur recibir un balazo en el hombro. Ya está bastante herido Dur, además. Gracias, sí, ya lo sabemos. Se vuelve a retirar y recarga su arma. Sí, lo curó un poquito. Le toca a este muchacho. No, este ya que ha tocado. Este, que es el que está marcado, está herido. Y se va a correr hacia arriba. Y nadie ve qué hace porque no están del otro lado del barco. Ustedes todavía están adentro, a eso me refiero. ¿Qué más le queda al que está asustado? El que está asustado debería poder hacer una tirada de salvación de... Sí, mío, ¿no? Pero déjame que te digo cómo. Al final funciona. De su turno, imagino que es. Sí, al final. Esto es del espectro, la dificultad. Que es la misma que la mía, que es 16. La supera. Pero pierde el turno, digamos. Y volvemos a empezar. Cal. Bien. Supongo que sacar el escudo me va a tomar una acción. No. ¿No? Cambiar de arma es una acción gratis. Está en el manual. Wow. Yo, ¿y por qué? Porque originalmente era... No. Pero yo no quiero cambiar. En realidad yo quiero, tipo... usar el escudo. Ponerte el escudo. Tienes que dejar la cimitarra. Ah, ok. Te pones el escudo. Claro. Ok. Bien. Eso sí, tomo una acción. Bien. Pero pará. Estoy preguntando. Ah, ok. Sí. No. Yo por las dudas, pregunto. No, te tomo una acción, ya fue. Lo vamos bien. A rolear así para que sea todo más rápido. Y... Ok. Hey, gracias por el raid. Hey, nice. Gracias. Vamos a poner un poco más de música. No me cante ver. Por lo que, bueno, Cal va a sacar el escudo. Lo va a mirar a Edur. Y va a usar. ¿Cómo se llama? Rally. Para. Le va a decir: Edur, acuérdate, la respiración es importante. Mientras se saca el escudo. Y le voy a dar... Ahí te digo cuánta vida. Carisma Modifier, que son 2. Y ahora te tiro el dadito. Tengo un quilombo de ventanitas. Sí, yo también. Sí, era un D8. 6 más 2, 8 de vida. Esto es punto de golpe temporal, ¿verdad? ¿No? Temporal. Bien. ¿Ese sí. Es tu turno? No. Eso es una bonus action, así que lo que voy a hacer es básicamente moverme, a ver, hasta acá para analizar, a ver, ok, veo a este, bien. Vos estás aquí con el escudo delante. Sí, me voy a poner acá y le voy a pegar a este. Ok. 24. Sin problema. 2 más 6. 6. Bien. Salís de ahí. De entre la oscuridad. De entre las sombras que provee el barquito con el escudo en la mano. Ves a uno que está cerca. Vas. Lo cortás con tu espada. Sí. Y... igual, como que cuando entró Cal, es un poquito más como. Tipo con el escudo así como Capitán América mirando. Ah. Para bien. Que le dé justo el sol acá, y que brille justo el escudo, y ahí es cuando dijo, ok, ahí vamos. Y como el Capitán América, la persona con la que te estás enfrentando tiene el porte de capitán también. No es un grunt, es alguien
es la persona que manda en este lugar. Ok. Kaiden. Tengo un extra attack. Te queda tu extra attack, dale. Bueno, eso es un 10. El otro te lo esquiva sin problema. Kaiden. Bien. Yo voy a hacer esto. Voy a hacer un... ¿Cuánto? Pará. Quiero ver cuánto puedo... Ah, está bien. 30. 5, 10. 15. Ah, no hace falta. Voy a tirarle orbe cromático al chabón contra el que se está enfrentando Cal. De... nivel 3. Y el orbe cromático va a ser de... va a ser eléctrico. Dale. Pero, ok. Así que tengo que hacer una tirada de ataque. Boom. Esto es 15. Ahí va. Ok. Yo supongo que esto 23. Ok. Esto es entonces... Ay, yo también tengo 55 millones de pestañas. 1 de 8 por cada nivel. Esto es 2. 2. Estos son 5. Bien. Limpiar. Tiro los 5. De 8. ¿Dónde están? Acá. Esto es 7. Para que ahora acá. 7 más 5 más 5 son 10. Ahí voy 3. Me faltan 2 más. Ah. Más 2. Más 3. Wow. Bueno, esto es en total 15 más 7 de daño eléctrico. Bien. Tomó Kaien. Y entre sus dedos la electricidad se empezó a circular y se generó la esfera. La lanzó. Bien. Eso es 29 de daño eléctrico. Conecta. Y voy a gastar lo último de mi movimiento para volverme a poner acá. Bien, tu demonio. Y el chabón este no lo puedo mover, ¿eh? Ah, ok. Dale, ahora deberías poder. Bien, voy a acercarlo también a este. Un pasito. Y va a atacar al mismo. Para atacar, uso mi Spell Attack Modifier para pegar. Tira también un D20. Esto es 7. Más Spell Attack Modifier que nunca en mi vida lo use. Más... esto es... ¿dónde está? ¿Dónde está? 15. ¿15 pega? No. Bloquea así con la pistola. Bloquea con la pistola. Sale volando la pistola. ¿No más? ¿Le sale volando la pistola? ¿Perdió la pistola? Sí. ¡Yay! Sí, porque puedo hacer que se mueva el chabón. Lo voy a dejar... no, lo voy a dejar ahí, al lado de Cal. Bien. Pegaron duro al capitán, pero sigue en pie. Más duro le pegaron al otro que todavía está parado también. Y ahora le toca a duro. Sale corriendo. Y se va a enfrentar a este. Dale duro. Va corriendo con su espada y se... ve unas gotas de sangre del pirata que salieron. Bueno. Y después le toca al que había tirado la dinamita originalmente. Y ahora necesito que Baggins y Kaiden hagan una tirada de salvación.
Ay, la porochuchepedapcha. Tengo inspiración. Ay, bien. 23. Voy a gastar 22, mi punto de inspiración. Y sacaron 4. ¿Tenés lo de la inteligencia? Sí, 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 todavía me quedan. Son 4 usos al día. Pero no sé si vale la pena, porque 4 más 4 más 2 es un 10 miserable. Bueno, por la duda lo voy a gastar. Voy a gastar otro. No sé, el Flash of. Toque de genio. Ponele. Para sumarme más 4 a esta tirada horrible y miserable. Y termina siendo un 10 en total. 10 total. ¿Y Kayan? 22. Mientras estaban todos intercambiando golpes, una resplandor naranja ingresó por el agujero de. Que funciona como puerta y impactó contra el piso. En el camino que estaba volando hacia ustedes, ustedes reconocieron instantáneamente que es la bola de fuego. Y saben exactamente lo que iba a pasar cuando impacte el suelo. Explota, haciendo retumbar el barco, cae polvo por todos lados y algunas maderas se rompen en otros lugares. Recibe Baggins 25 de daño de fuego. Y cae en la mitad, en este caso 12. Después estoy de, en la P. Después de eso, este muchacho se va a alejar. Y recibe el, no recibe ataque por día esto. ¿Ah? Baggins. Tienes un mito que te sale. Y partes del cuerpo quemaditas. Sí, 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 muy. Porque siempre me olvido que tengo esa habilidad. No importa. Para la próxima me voy a, la voy a tener presente. Bueno, voy a usar. A ver. Voy a cerrar esto. Primero mi movimiento. Voy a salir debajo de la mesa. 5, 10. La mesa ahora está hecha a Nico. Sí, sí. Voy a sacudirme la mesa de encima. Básicamente. 10. 15, 20, 25. Le voy a tirar el rayo del rayito de hielo. ¿A quién? El rayo de escarcha a este caballero. Bien, bien. Tan gentil de aquí. ¿Mm? Y después le voy a pegar un balazo. Dale. Primero el rayo de escarcha. Ah, no, el rayo. El rayo funciona saliendo de la llave que Baggins usa. En este momento no está seteado, así que lo que hace es girar un par de perillas que tiene, que habilitan unos tubitos por donde circula todo el frío, vamos a decir. Gira unas palanquitas, gira unas tuerquitas, y cuando ya está perfectamente seteada para que haga un ataque de frío, la apunta al gentil caballero del sombrero y dispara. Y 13 más 7, 20 en total. Sin problemas conecta el frío ahí, dale. Perfecto. Son 2 de 8, creo que es más, porque escala con mi ataque, con mi nivel. Ay, ¿por qué lo cerré? Voy tirando 2 de 8, pero me parece que son 3. Tirados todos juntos.
Ah, no, son 2 de 8 en total, está bien. Pucha. 7 en total. ¿Y le querías disparar además? Sí, con el cañón. Dale. Dale, fire. Tiene que aparecer alguno. Lo hice preferido para la salvación, pero bueno, todavía no, no me voy a quejar. Contanos cómo es el crítico, porque es el crítico de un cañón esto. Creo que es el primer crítico del cañón. Sí. Digamos que estaba bastante enojada, entonces, enojado. Y mientras cargaba el cañón le puse mucha más pólvora de la que necesitaba. Así que la explosión salió, pero con una potencia que el cañoncito pobrecito no suele tener. Es un milagro que no me haya explotado a mí en la cara, porque podría haber pasado eso tranquilamente, pero simplemente salió la bala disparada con muchísima fuerza. ¿Y cuánto daño hace? Se duplican los dados de daño. Perfecto, entonces hace 4 de 8. Pará, recordemos que siempre estamos aplicando un dado máximo, así que son 3 de 8 más 8. Ok, 3 de, okay. Ok, 3 de 8 más 8. Entonces tenemos 4 y 8, 12 y 7, 19. Bien. 19 más 8, 20. 17. Uy, casi rompo. ¿19 más 8, 27? ¿Hice esa cuenta? Voy a decir que hice bien esa cuenta. Pines, después de disparar el brazo que le quedó como por acá, se dio cuenta unos instantes después de que el brazo lo tenía apuntando para el otro lado, por la fuerza con la que había disparado el cañón. Y lo empuja para atrás y es que sigue vivo. Y lo empuja para atrás, sigue vivo. ¿Genera ataque oportunidad de Cal? ¿Qué tal? Era el 14, era el 14. Está bien. 14. 14 más. 14 más 7. Conecta. O sea que 20, claro. 21. Ok. Cal seguro que tipo mira el cañonazo pasar. Sí, sí, pasó por arriba. Mientras le pega. Ah, por arriba. Eso. Y ahí se da cuenta, tipo como que se abalanza y le pega 5 más 4, 9. ¿Qué? No, miento, pará, estoy contando cualquier cosa. No está marcado este. 5 más 4, 9. Sí, sí, no, está bien. No, no, sí, está bien. El más 4 es el. Recibe el balazo, el espadazo. Y queda medio parado así, sosteniéndose una herida. ¿De qué estás hecho? Y le toca a él. ¿Quiénes son ustedes? Bien. ¡Tu peor pesadilla! Saca un látigo que lo hace sonar contra el piso y una espada. Ah, güey. Un látigo. Necesito un escudo. Conseguiste un escudo. Un látigo contra un arma, man. Ya está. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para solamente para la realidad. Ah, esta tenía un escudo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Fantástico. No importa, es un escudo. Es un escudo. Un escudo. Increíble. No, fresquito, Cal. De elemento viento, está bien. Claro. ¿Por qué no negociamos lo que está pasando ahora? Ustedes no vinieron simplemente a robarnos. Y se queda ahí. Esto va a ser su turno. No, miento, se va a mover. Un par de pasos atrás y midiéndolos. Cagón. Después de él, le toca al que está peleando contra Dur. Que se queda en guardia, como después de escuchar a su capitán hablar.
Y lo mide a Dura ahí. No hace nada todavía. Ese es... Ah, le toca a este último que estaba acá y ahora lo ven todos. Estaba cargando una ballesta enorme. Que la tiene medio así en la mano y dispara. Acá. Falla igual. Le pasa por arriba. Otro balazo. Bueno, le pega el escudo. Le pega el escudo. Lo bloquea. Bien. Cal. ¿Qué haces? Ok. Cal va a usar... Pará que tengo un quilombo de ventanillas que se me fueron a cualquier lado. Ahí está. ¡Pium! Cal lo va a mirar con mucho odio al que ya tiene marcado. Y le va a tirar Lightning Lure. Digo, ¡come over here! Así que tiene que sobrevivir a una tirada de coso. De strength, de fuerza. La dificultad es 14. Bien. Falla. ¿Cómo es el lure este, el anzuelo? No sé, creo que estás pescando. En realidad, sí, en realidad es un, no sé, es una, es un rayo que lo agarra y me lo traigo hacia mí. Es básicamente una especie de cadena. Claro. Bien. Y me lo traigo 10 pies. Ok. O sea que al lado. Al lado. ¿No? O cuenta, ok. Bien, ¿qué pasa? Si la ballesta a la mano. Sí, cuando yo lo traigo, que queda cerca mío, o sea, a 5 feet mío, o sea que sí, está within 5 pies, perdón. Se va a comer un D8 de lightning damage. ¿Qué hace tú? De rayo eléctrico. ¿Qué hace ese, la de Scorpion y lo traes? Sí. No, ¿qué estoy tirando? ¿Qué estoy tirando? Todo de 20 tu daño. ¿Qué estoy tirando? Un 1, mirá, me lo merezco. Ahí está. Sí. Recibe un chispazo. ¿Y ahora qué haces? Y como no tengo un extra attack, me quedo en el molde. ¿Eso ocupa tu acción o tu acción bonus? Eso ocupa mi acción. Bien. Y como acción bonus... No, está bien. Vamos a dejarlo ahí. No te mueves nada. No, me quedo ahí. Kaiden. Ahí está. Siempre me olvido dónde está la pestaña esta. Bien. Viendo que Cal no dudó en atacar y intentar entablar conversación con ninguno de estos, Kaiden va a moverse para... A ver, para. ¿Esto cuánto era? Está bien. Bien. Se va a mover... Para acá. Y... Ah, pero me parece que es demasiado. Si yo me muevo por acá... Está Edur ahí. Estúpido Edur. No, bueno, entonces le voy a venir por acá y... Pim. Voy a mover eso. Y le voy a tirar... Orbe cromático... De tercer nivel a el chabón que está más lejos, este que está acá en esta mantita. A ver qué pasa. Al de abajo. Al de abajo, ese mismo. Bien. Eso es. 15 más 8, 23. Bien. Son 5 de 8 de daño eléctrico. De nuevo la pestañita a la que tengo que ir. Tira los 5 de 8 de una. 2, ahí está, bien. ¿Los tiro todo de una? Sí. Entonces limpio y hago 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces. Oh, qué mala leche. Bueno, es esto 15, es 18. 10. No, esto es 10, 20. 20 de daño eléctrico. ¿Verdad? ¿Qué? No te... Sí, estás muteado. 20 daño eléctrico. Boom. Sí. Bien, y me voy a volver a mover para acá esta vez. Contame un poco de la esfera. Es más o menos la misma esfera que vieron que le tiré al capitán. Esta venía un poco menos chispeante. Pero le dolió esa bola de fuego, que le dolió. Así que...
la concentró con mucha fuerza, como haciendo una pequeña esfera eléctrica, y cuando la apuntó hacia este pirata, la soltó para que se expandiera y le explotara en la cara. Le impactó en la cara. Le impactó en la cara. Sigue ahí parado, viéndose la chispa en la cara. Bien, me voy a mover para acá esta vez. Ahí. Y eso es todo mi turno. Eso te da todo el movimiento, ¿no? Sí. Bien. Puede caer, Edur. El espectro. El espectro. Bien, el espectro le va a intentar pegar al chabón que tiene adelante Cal. Es uno de 20. ¡Ay, qué malas! Más 8 son... Tiraste un de 8. ¿Tiré un de 8? No. Tiré un de 20. ¿Cuánto sacaste? Un 6. Ah, tardó en cargarme, dale. Ah, está bien. Yo dije, oh, bueno, mejor tengo que volver a tirar. Pero no, no, no. ¿Es 14? ¿Le pega? ¡Sí! ¡Genial! ¡Bien! Bien, esto es un de 12 más 3 de daño cortante más el nivel del hechizo de daño de frío. Así que tiro el de 12. Nunca tiré un de 12. Nadie tiró. ¡Bien! Esto es 10 más 3 de daño cortante y 3 de daño de frío. ¿Cuánto sería total? Estás muteado. ¿Cuánto es el total? Trece de daño cortante y 3 de frío. Bien, sí. Y el garrazo. Sería 13 de daño total. 13 de daño cortante y 3 de frío. Ok, perdón. Más daño todavía. Con eso... Le corta el pecho. Y cae. Murió Cal, el tipo que está marcado. ¿Esa marca se puede mover o algo? Ahora yo puedo designarle la marca a otro. ¿A quién? Al pirata. Al pirata, escúchame. Al capitán. Al pirata. Al capitán, al capitán. Igual cuenta como una bonus action. Si mal no recuerdo. ¿Pero el moverlo también? A ver, ahí te digo. Mientras sigo. Sí, sí, sí. Después sí, el espectro sí, le toca a Dur. ¿Qué Dur ataca? No, no. Ignorando todo. Estaba con desventaja porque el otro estaba defendiendo. Lo queda en el golpe, sin problema. Y el que acaba de recibir el hechizo dice, a mí no me importa nada. Y se saca de entre las ropas otro cartucho de dinamita. Lo prende. Y lo revolea adentro. No, lo puede revolear acá. Edur y Cal hacen una tirada de salvación de destreza. Está bien. Igual dame un segundito porque tengo que primero. Warlock level y Carisma Modifier. Eso es lo que me curo porque se murió por el Hexblade Curse. Te aviso por las dudas. Ah, ok. Así que me voy a curar eso. ¿Y qué querés que tire? Salvación de. Salvación de destreza. El chabón mío supongo que también lo tiene que hacer, ¿no? ¿O fue más atrás? No, fue atrás de ellos. 11. Carisma. 11, Edur. Ok. Cal, recibís 15 de daño de fuerza. Ok. Y Edur recibe más la mitad. Okay, okay. Y ahora se movió, hizo eso con su acción bonus.
No hace nada más. Gracias a distancia. Pines, parece que nadie está yendo por camino de la diplomacia. Perdón, Baggins, somos una gran decepción. Desde que se intercambiaron las últimas palabras, volaron hechizos de fuego, de rayo, explosiones, espadas, de sombras. Está muteada. Capturaron a una niña, secuestraron a una niña. No, encima seguían tirando dinamita, o sea. Resolvamos esto con diálogo, la dinamita llamada diálogo. Bien, lo que voy a hacer. Me voy a mover. 5, 10, 15. Hasta ahí. ¿Sigo metida? No, ok. Voy a repetir el combo de antes. O sea, si no está roto, habrá que arreglarlo. Le voy a tirar rayo de escarcha al capitán. ¿Para qué era qué son las tres espaditas? Es la marca de Cal. Sí, que se la tenés que sacar. Se la tenés que sacar porque solamente la puedo usar una vez. Ok. Ok. No se traspasa. Sí, no es como la del Ranger. Ok. Bien, le voy a tirar rayo de escarcha a ese. Al don sombrero. ¿Mm? Así que voy a empezar con eso. 6. 6, 7, 13. Calculo que no pega. Te hace rayo. Y lo esquiva sin problema. Esquiva. Tiro era el ataque del cañón. A ver cómo se. Mejor. 18. Poco. Impacta. ¡Oh! Pero no le hace nada. Y ahora. Completamente estupefactada. Va a usar. Sí, recibió la bala con el pecho. Y no le hizo, no le hizo nada. Y ahora va a usar su reacción. Por esto no le hizo nada. Bien. Nadie quiere hablar acá. Levanta el látigo, le pega al piso. Y un fuego espectral se despide de él, así como un chispazo. Ok. Y del techo del barco y de las paredes empiezan a salir. A despegarse. ¿Qué? ¿Qué? Cosa. What? Está como. Son piratas en sí, pero de nuevo, similar a los que vio Kaiden. Gracias por el rey. No, perdón, por el host. Gracias. Ahí está. Todos se desprenden del techo y de las paredes del barco. Son estos espectros. Con forma de pirata. Y te queda movimiento, si no me equivoco. O tu acción bono ya lo usaste, la acción ya lo usaste. ¿Qué haces? ¿Qué? A mí me preguntás qué hago. Claro, creo que te queda movimiento. ¿Nada más? No, porque ya me moví todo lo que me podía mover. Bien, le toca a él entonces. Para la espada. Saca una botella. Y mueve el látigo de nuevo hacia el aire. Y siente como el barco. Por eso se mueve hacia atrás. Ay. Está ahí moviéndose hacia la jaula y como que lo último que intenta atinar a hacer es meter la mano adentro de los barrotes y agarrarle el pelo a Camila. Mientras tanto, ahora le toca a los fantasmas. Necesito que Kaiden me haga una tirada de salvación de carisma. De carisma. ¡Carisma! Sí, carisma. Concha. Esto es. Tirada de salvación. Un 5. ¿Cinco? Sí, bien. Cinco.
Encima no te veo como para... Exacto. Como para describir lo que le va a pasar a Kaiden. Necesito que Vines me haga una tirada de salvación de carisma. Vos sos una tirada de salvación de carisma. Dos. What the fuck? These fucking dogs! Soy muy feo. Bien. Cal. Vos, okay. Vos ahí ves el fantasma. Se le para delante de Vines. Y el fuego empieza a transmitírsele a él, o impregnándosele en la piel. Y de repente el fantasma termina metiéndose adentro del cuerpo de Vines. Y cuando mirás, los ojos de Vines se ponen en fuego verde espectral. Ok. Un instante después sale Kaiden con el mismo fuego verde en su mirada. Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Bien. Después, para, le toca al otro fantasma y va a intentar lo mismo. Para la derecha, para. Lo ve a Edur peleando con... Sí, te da vuelta para la derecha y lo ves como a Edur se le acerca un fantasma. Le intenta hacer lo mismo. Pero Edur se lo saca. Ok. Ah, ok, se acerca el fantasma nada más. El fantasma le intentó hacer lo mismo a Edur. Y Edur se saca eso el fantasma y no se le impregna. Bien, como el demonio, Kaiden, ahora no estás en posesión de tu cuerpo. Voy a hacer las acciones yo. El demonio, como no recibe ninguna acción, va a esquivar. ¿Va a esquivar? Le toca a Edur. ¡Cal! Y da un paso hacia vos y enfrentándose a su enemigo, como poniendo la espalda contra la tuya. Ataca a... Pregunta, ¿por qué le toca a Edur? ¿Me salteaste a mí? Ah, cierto que esto fue la acción de este muchacho. Después le toca... Ah, perdón. Saltea más gente, no te salteé solo a vos. No entendí. Porque le tocaba a este tipo y después le tocaba a los fantasmas, que nunca los agregué como... Claro. O sea, creo que también le tocaba al de fuego. Ahí está, bien. Perdón. Después de los fantasmas, le toca a ese que está muerto, así que lo vamos a sacar. Le toca a la muchacha que está peleando contra Edur. Que falla. Tiene una cadena y te falla. Ahora sí, vos. Y viste todo esto que está pasando. Bien. Asumo que ustedes ahora me van a atacar a mí. Así que yo me voy. Sí. Va a ser hasta... Uy, perdón. Lo moví sin querer acá. Estos son... 3, 4, 5, 6... eran 30 pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son acá. 15 más 30. Hasta acá me puedo ir. Más o menos, ¿no? Ah, y a ver si llego. Esto eran... Está a 15 pies. ¿Está a 15 feet? Bueno, está a 15 feet. A mí siempre se me hace quilombo de que si cuenta el cuadrado donde está el otro personaje o si no cuenta. No. Ah, claro. Ok. El primero bueno. Son los 5, después 10, 15 y él está a 4 tuyos. Medio como bastante enojado Cal, porque acaba de ver que acaban de poseer a dos de sus mejores amigos. En este caso, medio como que el ojo que le queda en realidad empieza a tener una especie de contorno eléctrico y que se básicamente se mueve hacia la cimitarra y va a tirar el Lightning Lure para agarrarlo al capitán. Para traerse el hombre. ¿Tiene esa salvación de? 14. La 14 de fuerza. Sí. ¿Cuánto? Una. ¿Te mueve 10 pies hacia vos si falla? Si falla, se mueve 10 pies hacia mí. Sí. Bien. Lo traes. Está ahí. La mano queda como... Se la arranca, ¿no? No pudo agarrar a Camille. Eso es una bonus action. Con la otra acción, le va a revolear el escudo. Ok. En la cara. Dale. Ah, pará. ¿Y ahora con el escudo cómo hacemos?
va a contar como arma improvisada. Vamos a leer esa regla. Bueno, una tirada de fuerza. Solo fuerza. De fuerza. Pero pará, ah no, ya la hice. Saqué 14. ¿14? Más fuerza. Ok. Pará, no, 14 más. Ahí te digo la fuerza. Tuki, strength. 18. ¿18? Sí. Le pega el escudo, pero no lo suficiente como para hacerle daño. Es más que otra cosa que molesta. Tipo en la cara, si le. O sea, yo le apunté a la cara, tipo a los ojos, no le hice nada, la cara. Se pudo ocurrir, ¿no? Sin problemas. Ese es todo tu turno, ¿no? Sí, me quedo. Bien. Toca a Kaiden ahora. Todo esto, pregunta. ¿Puede ser que el escudo vuelva a mí? Tipo como un que rebote en 7 lugares diferentes. No, que rebote y vuelva. Para que rebote y vuelva. Claro. No veo por qué no. Kaiden se va a acercar al demonio. Y le va a intentar. No, perdón, se va a intentar acercar a Edur y le va a intentar pegar una piña. Y va a fallar. Estás muteada, Bachi. Sí, no, estaba puteando, así que no. Vines va a intentar hacer lo mismo. Y también va a fallar, Edur está rodeado. No. De amigos, enemigos, está completamente rodeado. No, perdón, me salté el turno de él, principalmente. ¿Nosotros no podemos tirar tirada de salvación al finalizar nuestros turnos? Es un poco... ¡No! Es especial lo que está pasando acá. Bien. Edur va y le pega al que tiene enfrente, a su enemigo, a su verdadero enemigo, no al fantasma, al que tiene el cuerpo. Y conecta otro golpe. Otro corte. Esta vez en la cara. Le toca a este que está acá. Que hace así. Y tira un cartucho de dinamita en el medio de todos. ¡Boom! Pelota. Se ríe. vamos a tirar el daño. Kaiden y Vines reciben 11 de más de daño. Dígame en cuánto están. En cero. ¿En cero? Sí. ¿Vines? 11 me dijiste. Sí. Para que me está cargando. En 1. Bien. Claro, vos ves como, boom, explota la dinamita, Edur sale medio corriendo por un costado, el fantasma recibe daño, este también recibe daño. Vines, o todavía con el fuego espectral en los ojos. Kaiden cae, y el fantasma sale disparado de su cuerpo hacia arriba, y se mete dentro del barco. El fantasma del pirata, no de Kaiden. Todavía está ahí. Le toca a Vines, y avanzar, le va a intentar... Ah, eso ya lo hicimos, pues me lo salté. El pirata. Lo mira Cal. Vamos a solucionar esto hablando todavía. Somos todos vivos. Bueno, salvo Federico y Raúl, me parece, pero... Tu compañero está mal. Tu compañero está mal, los míos también. ¿Cómo? ¿Qué quieren ustedes de nosotros? Y negociemos. No hace falta ganar, podemos empatar. Que liberen a la niña. A esta niña. Nos están pagando muy bien por esta niña. ¿Tienen algo de dinero como para llegar a un acuerdo? Sí. Bien. No estoy pidiendo que superen la oferta. Lleguemos hasta la mitad. Está mucha sangre en el medio. Hay muchos problemas acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo?
¿Parece? Ok. Están ofreciendo 50. Damos 25 monedas de oro y cada uno se va por su lado, nunca nos vimos. Garra de Fuego no tiene nada que ver acá. ¿Ok? ¿Quién? Nadie. Dijo las palabras prohibidas. El otro comprador. No importa. Te va a decepcionar, yo me voy a encargar de eso. Pero ustedes se van a ir con la chica, nosotros nos vamos a llevar un poco de dinero y vamos a estar todos vivos para mañana. Imagino que quieren seguir salvando gente en el futuro, nosotros queremos seguir robándoles. Así que esta relación se tiene que mantener. ¿Me explico? Tipo empiezan a correr tipo... ¿cómo se llama? Rayos de electricidad en la guitarra. Está a punto de tirar un Witch Bolt. Respira profundo. Y se acuerda del consejo que le dio Edul. Está bien. 25 de oro. ¿Tenés acá? Sí. Dámelo, tíralo por ahí el piso. No, primero quiero ver a esa chica. Sí, sí. No hay problema. Saca una llave. Todavía, siempre midiéndote. Nunca sacándote el ojo de encima. Estraba la puerta. A ver, nena. Sale medio levantándose todavía y finalmente se incorpora después de estar un rato dentro de esa jaula y se estira un poquito. Y camina hacia vos con miedo todavía. No. La moneda. ¿Y qué hacemos con mis amigos que están...? Te los llevas, no hay problema. Se los sacamos. ¿Y que entraron a sus cuerpos? Se les van a ir. Busco las 25 monedas de oro. Aquí tienes. Agarra. Mira la bolsa así, la pesa un poquito. Está bien. Con el látigo, golpea el piso una vez más. Y los fantasmas se retiran. El que está todavía ahí se mete adentro del barco. Y el que le tiene Vines se le va del cuerpo. Y Vines vuelve. Bien. Ahora... ustedes están en nuestra casa, ¿no? Me imagino que van a emprender su retirada. Vamos. Le dice a Camila. Y camina tipo... de espaldas. Sí. Es decir, ¿no? Mirando hacia el capitán. No le está sacando los ojos ni a palo. Edur se te pone al lado. La como que entre los dos la terminan envolviendo a Camila. Y van como retrocediendo. Bueno. En eso se suma Vines, me imagino. ¿No? ¿Cómo? Cal y Edur están retrocediendo hacia atrás para retirarse del barco. Negociaron una tregua con los piratas. Ok. Yo veo que ellos están yendo. Tienen a Camila, supongo. Sí. Ok. Edur está así. Y me voy arrastrando. Moviéndome con los codos, básicamente. ¿Y dónde está Kaiden? Kaiden está tirada en un costado. Bueno, Baggins, ¿todavía puedes curarla? Bueno, tienes que hacer un último esfuerzo. Por Kyle Jenner. Ay, sí. Bueno. Escupiendo sangre. Y le tiro con heridas a Kyle. Ahí va. Bien. ¿Qué querés que te diga? Se está muriendo, yo también, pero está ahí. Se está abriendo la puerta. Se faltan unos pasos. ¿La curás? No, uno. Si le das pasitos pequeñitos, son un montón. Es el baile de la muerte, un pasito para acá, un pasito para acá. Menea. Escupiendo sangre.
Bien. Ay, qué bien. Te gastas el hechizo, no, no sé cuánto. ¡No! ¡Carajo! La curás lo suficiente para que ella también se arrastre. 5. Cain se levanta en medio de todo el tumulto. El coso de sombra desapareció. Porque ya quedó incapacitada. Y con esto se empiezan a retirar todos. Rápidamente le explican a Kaiden lo que está pasando y se van de acá. Y así... Kaiden no se quiere ir, se está mirando el pirata. Están temblando los dedos, está sosteniendo algo para tirarlo al pirata. Y le está diciendo, díganme, y se lo tiro. O sea, no es una buena idea, Kaiden, vamos. Se lo tiro, le tiro algo. Ya tenemos a Camila. Sí, pero vamos a terminar muertos, vamos. De última, desde afuera, si querés. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí, lo voy a hacer. Genial. Dale. Desde afuera, Kaiden va a tirar relámpago con eslote nivel 4. ¿A dónde? A donde estaban ellos, para que explote toda esa dinamita de nuevo. Y Kaiden se ríe como una desquiciada. I like that. Bien. Me like it. Empezaron a caminar hacia la playa una vez más. Mientras Kaiden todavía, digamos, tenía el odio en los ojos. Y conforme se alejaron un poquito, ella se empezó a quedar atrás, hasta que ya no pudo contenerse y la electricidad la envolvió. Junto con el odio y la venganza. Y el rayo que le había tirado al barco en aquel momento contra Garra de Fuego, lo tiró contra este. Un resplandor brilló detrás de ustedes, se dieron vuelta rápido y descubrieron qué era lo que estaba pasando. Kaiden estaba tratando de destruir toda esta pequeña guarida de piratas que había. El rayo impacta contra el barco, se escuchan algunos gritos, se empieza como a prender fuego un poco todo. Todo lo que es explosivo alrededor va a explotar. Está bien. Y es más fuerte que el que le tiré al coso de agarre fuego. Está bien, no había mucho... mucho más para explotar, ¿no? Para Kaiden sí, para Kaiden había cosas. Está bien. Más cosas para explotar. Está bien. Y con eso concluimos la sesión. La tripulación está de vuelta en camino hacia el barco. Recuperaron a Camila, Edur se siente mejor. No pensé que iban a aceptar la oferta de negociar, tampoco me esperaba que... digan, ya fue, explotémoslo igual. eso estuvo bueno. Me gustaron mucho las escenas en privado que tuvo cada uno al principio, que como que estaban todos al tanto de la situación, pero cada uno, digamos, hizo lo que tenía ganas de hacer su personaje. Después de mucho tiempo, además, también, ¿no? Salvo Cal, que estaba remetido ahí, los demás como que tuvieron un momento. Eso estuvo genial. Y toda la planificación con Man Ray. Finalmente charlar y compartir la información que tienen. Eso hace mucho que no pasaba. Tipo, ¿cuán ricos son de verdad? ¿O no tanto? Eso estuvo genial. Así que la gente que nos está viendo, queremos agradecerle muchísimo por seguirnos hasta acá. Si se perdieron alguna parte, este capítulo va a estar disponible el... martes. Martes, gracias. Para verlo por nuestro canal de YouTube. Y... no se pierdan el podcast de la semana que viene, que vamos a presentar al nuevo integrante de la Taberna de Rol. Ahora los voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid, así siguen viendo gente jugar todo rol. Chao. Bye. Nos vemos, gente.